Bienvenidos Amo Curiosos, yo soy Amo Neuroscience and Biology, o Amo mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas: biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gustan, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord. También tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amo Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Hola, buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde estéis. Os quiero decir que este es un vídeo documental que voy a grabar. Lo voy a hacer en concreto entre zonas de aquí de Madrid que yo conozco bastante, que he visitado bastante, y donde he visto el problema del abandono de las tortugas, concretamente como especies invasoras. Así que os voy a acompañar conmigo en este videoblog que estoy grabando en verano, así que si veis que voy muy fatigada es porque hace muchísimo calor en la calle. Ya sabéis que este es Madrid, Madrid es muy seco y encima hace mucho calor. Rollo casi 38, 40 grados y bueno, hace calorcito. Entonces, os quiero decir que voy a grabar sobre todo en el Retiro. También voy a grabar aquí en San Sebastián de los Reyes, que es donde vivo yo, y en Alcobendas, ¿vale? En Alcobendas también he encontrado algún sitio que nos puede servir. Como ejemplo, son pequeños ejemplos, ya os digo, de un problema del que quiero hablar de mayor magnitud. Y que, bueno, también tengo alguna que otra foto del Zoo de Guadalajara como ejemplo, y os buscaré toda la información posible y os la iré dejando debajo en la descripción. No tengo claro 100% porque todavía no lo he montado si va a ser un vídeo muy largo o va a ser varios vídeos, rollo documental, rollo videoblog, pero bueno, espero que en cualquier caso este proyecto os guste. La idea es que se difunda, se divulgue y se comunique el problema que es el abandono de especies invasoras exóticas. Yo he utilizado el ejemplo de las tortugas porque es del que más información tengo, pero si queréis que me molesten hacer algo parecido con las cotorras argentinas, con los perritos de la pradera, creo que también fueron un problema en su momento, y cosas así, pues dejármelo abajo e intentaré hacerlo en algún momento, poco a poco y demás, ¿vale? Un detalle muy importante que quiero dejar claro, así como introducción de este vídeo, de esta serie de vídeos, es que aunque estoy grabando en estos sitios por cercanía y porque tengo material, pues en cualquier caso lo que sí que quiero dejar claro es que no por ello son los únicos sitios donde ocurre. De hecho, ya os contaré más sitios en donde está sucediendo este problema. Ocurre en toda España y probablemente en muchísimos sitios de Europa. Y luego también os quiero dejar claro que aunque haya elegido Alcobendas y Sanse, no es porque sean ni de lejos los peores sitios, de hecho todo lo contrario, los he elegido porque creo que son sitios donde se estaban atajando los problemas en la medida de lo posible y bastante bien.
Y bueno, pues también entre otras cosas, aparte de por cercanía y tal, porque tengo mucho amor por ambas localidades, porque yo llevo aquí viviendo toda la vida en San Sebastián de los Reyes y en Alcobendas, pues también es un sitio precioso. Creo que como localidades tienen un montón de cosas bonitas, ¿vale? Que ya os enseñaré y ya os haré otra publicidad en otra cosa que os estoy preparando, concretamente de Alcobendas, pero vamos, que de Sanse y Alcobendas hay un montón de cosas. Tienen fiestas maravillosas, tienen también cultura, tienen un montón de cosas, de verdad. O sea, merece muchísimo la pena como sitios para visitar, yo creo, y para pasar un buen rato. Y porque como cualquier otro sitio, pues al final tienen cosas para ver. Es que cualquier lugar del mundo tiene cosas bonitas e interesantes para ver. Y si queréis ver tortugas porque os apasione, pues nada, acompañadme en este documental. Espero que os guste todo lo que os voy a contar, tanto de ellas como por supuesto de todo el problema medioambiental que supone. Y nada, vamos a empezar la aventura, ¿no? Vámonos. Venga. Buenas a todos. Pues como os he dicho, hoy vamos a hablar de las tortugas. Las tortugas o quelonios del grupo Testudines se encuentran dentro de un orden de los reptiles que sería dentro de los saurópsidos o saurópsida. Y se caracterizan principalmente por este tipo de anatomía, que ya tenemos en un peluchillo, ¿vale? Caparazón duro, resistente, un poco así como hacia arriba, ¿vale? Un tanto ovalado, la parte de abajo es más plana para poder permitirnos arrastrarnos por el suelo. Patitas, ¿vale? Tienen cuatro porque son tetrápodos. Cabecita y colita, ¿vale? Y pues eso, la parte de abajo suele ser un poco más tirando a plano. Este grupo de las tortugas, que normalmente son conocidos por, cuando menos, por este modo tan característico que tienen como animales, se caracterizan también principalmente porque todo el esqueleto que tienen está dentro y contenido realmente en este caparazón. De hecho, es un esqueleto bastante rígido y su columna vertebral concretamente es una columna vertebral que se ve muy bien y lo vamos a ver en las fotos muy bien, que está literalmente en toda la zona dorsal del caparazón, ¿vale? Toda esa columna vertebral y es rígida. Y están tan fusionadas, tan acopladas a nivel evolutivo, que por eso la respiración de las tortugas no es como la nuestra, que se mueve la caja torácica, ¿vale? Su caja torácica es rígida, porque está dentro del caparazón. Entonces, ¿cómo lo hacen las tortugas para poder respirar? Pues a través de algunos músculos abdominales que se han modificado a lo largo de la evolución para poder permitirnos esa adaptabilidad. Y, por supuesto, por este movimiento que hacen como de una especie de bolsa aquí justo en la zona de la boca, concretamente de la faringe, que les permite también con esos músculos como bombear todo ese oxígeno para hacer lo que nosotros hacemos realmente con el diafragma y con los movimientos de la caja torácica. Como ellos no pueden, han hecho esas adaptaciones. Al igual que todos los reptiles, las tortugas presentan también en la piel, ¿no? En la propia piel, su fanera característica, ¿vale? Su característica más importante es que tienen escamas y que son normalmente organismos que se definen a sí mismos como organismos ectotérmicos, es decir, que se regulan por la temperatura del medio ambiente. Temperatura en este caso del agua, en el caso de las tortugas, temperatura de la tierra, temperatura del agua y la tierra si son semiacuáticas, etc. Y principalmente, al igual que los lagartos y las serpientes, pues por tanto dependen mucho de en qué hábitat estén, pues se adaptan mejor a unas temperaturas u otras. También tienen la particularidad de que mudan, igual que las serpientes, lagartos y otros reptiles, sus pieles se van desprendiendo poco a poco y van mudando poco a poco. Y sobre todo también se caracterizan porque no tienen dientes. No tienen ningún tipo de diente. Lo que tienen son picos. Picos muy cerrados. Picos como los que podríamos encontrar, muy similares en estructura de respecto de las aves. Pero el de las aves es como muy afilado, ¿no? Es un pico y ya está. Pues el de las tortugas no, el de las tortugas lleva un montón de sierrecitas que son como dientecitos, entre comillas, que les permiten poder triturar todo el alimento. Las tortugas normalmente a nivel del cráneo se denominan como animales diápsidos. ¿Y esto qué quiere decir?
carecen de las fosas temporales, es decir, de algunos espacios que aparecen en el cráneo a nivel evolutivo y que de manera análoga poseen además emarginaciones que se llaman temporales, ¿vale? Que son de los bordes cóncavos en la región, digamos, más temporal, ¿vale? En la que sería más para nosotros esta zona de aquí, de la orejita, que sirve como inserción muscular para poder hacer esto. Esto que hacen las serpientes y muchos reptiles, que es para poder comer, ¿vale? Para poder abrir la mandíbula. Se caracterizan principalmente las tortugas por, y comúnmente se las conoce por ser muy lentas, ¿no? No tanto como un caracol, pero son lentas. Y la expresión coloquial que define esto muy bien es el a paso de tortuga, ¿no? Pero realmente eso es un mito, realmente también pueden llegar a ser muy rápidas, aunque claro, comparados con otros animales, pues son bastante lentas. Una de las cosas importantes que hay que decir de los caparazones de las tortugas y que se ve bastante bien en ellas, es que el caparazón consta normalmente de dos regiones. Se dice siempre que esto es el espaldar y esto de aquí que es el plastrón, ¿vale? La parte de abajo. ¿Cuál es la diferencia entre la parte de arriba y la de abajo? Pues esta es la parte superior o dorsal, ¿vale? Que como os he dicho se llama el espaldar y está constituido hasta por cinco hileras de placas, ¿vale? Placas muy duras, placas muy resistentes, que se llaman normalmente las centrales, ¿vale? La línea central, y luego ya están las pleurales, las de los laterales. De hecho, la central también se llama neural. Y normalmente también las pleurales, las de los lados, se las llama también costales. Otra de las cosas interesantes de este caparazón normalmente es que la parte de abajo, como os digo, que es la parte conocida como el plastrón, también se encuentra definida como la parte ventral o el peto de las tortugas y también se define en dos hileras normalmente y dividen al animal en una simetría bilateral por debajo, ¿vale? Tal cual, mira, aquí en el peluchillo está muy bien puesto, ¿vale? Así. Y aquí habría pues distintas placas también por debajo. La estructura, por tanto, del caparazón es importante cuando menos, porque aunque varía mucho entre todas las especies, por supuesto las tortugas normalmente acuáticas, terrestres o incluso las marinas presentan este tipo de caparazón, pero todas tienen unas ligeras modificaciones aerodinámicas como las tendría un coche de Fórmula 1 para poder conseguir el mejor movimiento y el más óptimo en cada caso. Otra de las cosas importantes es que la estructura y la forma y el color del propio caparazón también depende de la actividad de alimentación y sobre todo del hábitat en el que se tenga que camuflar la tortuga. Están compuestos en cualquier caso, como os digo, de placas óseas muy rígidas. También presentan osificaciones de la dermis que se sueldan entre las distintas vértebras, ¿vale? Hay pequeñas líneas que normalmente son las que se encuentran formadas por dermis, pero que son tan duras, tan resistentes, que pues eso, pues tienen un caparazón muy duro. La excepción a esta norma estaría en las especies de la familia Trionichidae, que en esta familia en concreto las placas están reducidas o son más bien cartilaginosas, ¿vale? Son muy ricas en calcio, pero son más blanditas, ¿vale? Tienen caparazón blando, digamos. La piel especialmente consiste en una capa de escamas muy duras y casi que parecen cuero. Las placas córneas que componen el caparazón están hechas de queratina, igual que nuestras uñas, por eso son muy duras y tienen además un refuerzo de carbonato cálcico importantísimo que al final hacen que sea casi tan duro como nuestros dientes, para que os hagáis una idea. Y los escudos óseos cubiertos por una ficha de la capa córnea, ¿vale? De la capa que se encuentra más en las tortugas, sobre todo más terrestres, de la familia Testudinidae, se encuentra ligeramente calcificada, ¿vale? Es más característico de las de tierra que las de agua, porque las de agua, o sea, digamos que hay tres grados, ¿no? Las tortugas marinas tienen un caparazón muy duro, pero como viven en el agua, pues tampoco puede ser súper denso, porque entonces no podrían flotar. Las tortugas semiacuáticas normalmente tienen un caparazón intermedio y las que tienen caparazones muy gruesos, muy duros y con unas capas enormes suelen ser las de tierra, porque esas no necesitan flotar en ningún momento, sino que aunque tengan cuerpos muy pesados, pues les compensa, porque tienen un caparazón muy duro y por tanto muy resistente a cualquier tipo de peligro.
Las tortugas, que además presentan este revestimiento del caparazón, como os decía, está la excepción de la familia de los Trionychidae, que son las tortugas comúnmente conocidas como de caparazón blando, y la tortuga también de nariz de cerdo, que es conocida como la Caretochelys insculpata, que también es una excepción y suele tener ese caparazón, os digo, un poco más blandito de lo normal. También hay una tortuga marina llamada la tortuga marina laúd, que seguramente os sonará, la Dermochelys coriacea, que yo creo que ya os la presenté y hablé de ella en el vídeo de Atlantis. Y tiene un revestimiento cutáneo, pero fortalecido por numerosas láminas óseas pequeñas que se encuentran, entre otras cosas, en el resto de tortugas, que tienen además un caparazón formado por estas placas óseas de revestimiento de estos escudos de queratina que las hacen tan tan fuertes. La posición de todos esos escudos, la rigidez y tal, como os digo, es fundamental porque las tortugas han evolucionado en base a esa estructura y porque esto las ha permitido sobrellevar a un montón de depredadores que han tenido. Por ejemplo, las tortugas semiacuáticas contra los caimanes y cocodrilos en zonas muy tropicales. Por ejemplo, las tortugas marinas, cuando se encuentran a veces con un tiburón o con una orca, pueden llegar a poner el caparazón de escudo y es difícil penetrarlo, es muy difícil morderlo o golpearlo, incluso puede llegar a dañar un poco al animal. Entonces, esto hace un poco de método disuasorio. Si la tortuga es un poco apañada, pues también puede maniobrar un poquito para esquivarlo, ¿no? Y esto las hace, cuando menos, animales, bajo mi punto de vista, sumamente curiosos. En cuanto a cómo es una tortuga desde el punto de vista del huevo, pues proseguimos hablando del desarrollo embrionario de las tortugas. Las tortugas son unos organismos que, aparte de ser diápsidos por lo de las faneras o por las aperturas que tienen en el cerebro, sobre todo son hermanos de los reptiles y de las aves. Y esto significa que, por tanto, su huevo es muy similar. La cáscara dura normalmente está compuesta de cutícula y, por tanto, de una estructura un tanto concha calcárea. Y luego tenemos, por otro lado, las capas de albumen, que son estas membranitas tan finitas que encontráis en los huevos de las gallinas. Pues esas capitas son muy importantes porque se encargan de dar una estructura rígida que hace que el huevo sea difícil de romper, pero a la vez fácil para que el embrión, pues cuando ya se ha desarrollado, pues pueda salir, ¿no? La temperatura y la humedad es cómo se desarrollan los huevos de las tortugas, es decir, que como animales ectotérmicos, dependiendo de la temperatura del ambiente y de la humedad, saldrán machos o saldrán hembras. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el huevo que tienen las tortugas es meroblástico telolítico. Telolecito. Esto quiere decirse que el vitelo que presentan, ¿vale? Esa capa de grasa que permite que se desarrolle una tortuguita, sobre todo está enfocado en el polo animal, ¿vale? Que es donde se forma la cabeza. Y esto, ¿cómo lo deciden, por cierto, los genes y todo el desarrollo embrionario? Cuando se introduce el espermatozoide por un punto, es ese punto el que se va a definir como el eje del animal. Desde aquí hasta una línea recta hacia el otro lado, esto será el polo animal, cabeza, cola. Esa es la definición como tal. Y eso es como lo organizan las células para tener un orden, porque si no, claro, pondríamos aquí la cabeza, una pata por aquí y el caparazón lo pongo aquí, y entonces, ¿cómo no tendría sentido? Ponemos al final las cosas y el animal sale amorfo. No tendría sentido. La biología es muy inteligente y lo hace todo calculadamente. ¿Qué pasa? Que evidentemente la distribución y por lo que se caracteriza normalmente el desarrollo de las tortugas es por ser un poco discoidal, para formar su propio blastodermo, que es el conjunto de las primeras células una vez empieza la división celular en el embrión, ¿no? Tras la fecundación, por supuesto. Primero va la fecundación y después estos procesos. En definitiva, una vez ya tenemos el blastodermo formado, a partir de él se empiezan a derivar las tres capas embrionarias, que son el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. El ectodermo es desde donde vamos a formar la piel, ¿vale? La epidermis, el sistema nervioso central, cerebro, la cresta neural, que también forma parte del cerebro, y la espina caudal o médula espinal, que también forma parte del cerebro. El mesodermo tiene compuesto todos los músculos abdominales que decíamos que servían para respirar, el corazón, toda la parte del que recubre todos los músculos que van unidos al caparazón, el plastrón, y también la notocorda, que es otro
gran elemento que van conectando con el sistema nervioso y que tiene que ver también con todos estos sistemas nerviosos que ahora ya sabréis seguramente que existen en todas las partes del cuerpo. Es decir, tenemos neuronas en el estómago, en el intestino, en el corazón, etcétera, porque todas son importantes para que se interconecten con el cerebro y todo se regule de la manera más precisa y adecuada posible. Y el formato de la parte del endodermo, ¿vale? De la siguiente capa, que suele estar más para adentro, es la del tubo digestivo, los intestinos, el hígado y demás. Es decir, básicamente lo que son las vísceras. Eso es lo que forma el endodermo. El mesodermo está un poco entre medias, como veis, ¿no? Hace un poco las funciones entre medias. Por ejemplo, con eso, con los músculos, que suele ser lo que está un poco entre lo estructural y demás. Y los organismos que pertenecen al grupo de los testudines tienen además un plan básico muy característico. Y cuando decimos plan básico nos referimos a que su estructura se basa en base a ese caparazón. Tanto la columna vertebral como todas las costillas, que por cierto las costillas torácicas o vértebras torácicas, están orientadas a ser más largas para precisamente permitir que se adapten a esta estructura del caparazón. Esa estructura ósea, al principio, cuando las tortuguinas son chiquitinas, es dura comparado con otros organismos que hay en el mundo, pero es muy blanda. Por eso muchas veces veréis en los documentales que las tortugas, por ejemplo, marinas, cuando salen del caparazón y se van hacia el mar, muchos pájaros se las comen fácilmente porque su caparazón es muy blandito todavía. Necesitan un tiempo para que con la dieta y tal, el calcio y la osificación de los huesos se acabe haciendo más fuerte y se permita esta adaptabilidad. Es un poco lo que nos ocurre a nosotros, por ejemplo, con los huesos del cráneo, muy comúnmente o más comúnmente conocido, el que la cabeza de un niño es muy frágil, ya claro, pero según va pasando el tiempo, la cabeza del niño es súper dura y de hecho de un adulto es muy dura, muy difícil de romper un cráneo. ¿Por qué? Porque esos huesos se han soldado y ocurre algo relativamente similar en el caso de las tortugas con su caparazón. Y bueno, un poco con todos los huesos, por supuesto, al final. Otra de las cosas interesantes que hay que hablar es de la ecología o el metabolismo de las tortugas, que en general es un metabolismo muy lento en todos los casos. Pero las especies principalmente que son acuáticas, como ya sabréis, permanecen sin respirar durante mucho tiempo y se alimentan normalmente de las medusas. En climas más templados, todas las especies suelen hibernar regularmente, tanto las de tierra como las de semiacuáticas, es decir, aquellas que viven en tierra y agua, ¿vale? Más o menos alternando. Y luego, por supuesto, las terrestres. La alimentación de las tortugas varía muchísimo dependiendo precisamente de esta variabilidad de hábitat y de la especie, por supuesto, que también varía. La mayor parte de las especies terrestres se dice que son herbívoras, es decir, que lo que hacen es comer plantitas, frutas, verduras y cosas así. Y luego estarían algunas pocas especies que son omnívoras y pueden consumir invertebrados, tales como babosas, caracoles, lombrices, gusanos, cien pies, entre otras cosas. Y también existen casos de tortugas terrestres devorando hasta pequeños reptiles, aunque es muy poco frecuente, pero muy raro de hecho. Luego están las tortugas marinas, que como os he dicho antes, en mayor medida son omnívoras o carnívoras, ¿vale? O comen un poquito, pues, alguitas, también comen de vez en cuando, pues, medusas y tal, ¿no? Algas, corales, esponjas, moluscos, crustáceos y algunos peces pequeñitos. La reproducción, en cualquier caso, también es un punto importante de hablar. Bueno, no he comentado, pero las tortugas normalmente semiacuáticas también son omnívoras. Al final les pasa un poco como a las acuáticas del océano, es decir, como viven en el mar, pero también son capaces de salir a la tierra, pues como comprenderéis, su amplio espectro de comida es bastante amplio, entre algas, corales, moluscos de río, crustáceos, peces, e incluso si se encuentran restos de carne de un animal terrestre, también se lo van a comer, o sea, les da igual. La reproducción es ovípara, ¿vale? Es decir, que va por huevitos, como hemos dicho antes, y la incubación se realiza en unos nidos que las propias tortugas suelen excavar, dejan ahí sus huevos, pum, 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 lo tapan con la tierra y normalmente lo dejan en una zona donde haya irradiación solar, es decir, que haya calorcito para que los huevos luego se puedan desarrollar y, como os digo, salgan machos o hembras dependiendo de la temperatura a la que estén expuestos. Los huevos tardarán entre unos 70 y 120 días para eclosionar de media. Un caso especial es la primitiva tortuga terrestre asiática, la Manouria emys, que construye un nido de aproximadamente hasta 50 centímetros de altura, una pasada,
Y a base de tierra y hojas, utiliza hojas, que esta es la particularidad, lo termina tapando, ¿vale? Para que haya una temperatura determinada y lo permite incubar de la mejor manera posible en su caso. Es proverbial, de hecho, la extrema longevidad que tienen las tortugas, porque una tortuga que se conoce, que vivió en la tortuga de los Galápagos, ¿no? Descrita por Charles Darwin y tal, la más antigua que se conoce es Harriet, que nació en 1830, ojo, y murió el 25 de junio de 2006. Su edad más alta ha sido de 175 años, que se haya datado. Hay tortugas también del hábito terrestre, marino y de agua dulce, evidentemente, como os he ido comentando, pero existe una gran cantidad de especies que pasan, de hecho, parte del tiempo en tierra firme. Y otra gran parte que se la pasan en agua dulce, ¿vale? Depende un poco. Las de hábitat normalmente terrestre presentan unos dedos especializados y libres que les permiten poder andar de manera relativamente rápida. Las tortugas semiacuáticas, como veréis, tienen una especie de patas que les permiten andar perfectamente por tierra, pero tienen entre lo que serían las distintas falanges o deditos, como unas palmeadas, ¿vale? Muy parecidas a las de los patos para poder hacer una forma de aleteo, ¿vale? Para poder nadar y poderse mover por ese agua dulce. Las de hábitat terrestre, las de hábitat semiacuático y luego ya están las de hábitat acuático total, que son las tortugas marinas típicas, que esas ya sí que tienen pues esa aletita, ¿no? Completamente en forma de aleta, como la de un delfín o como la de una ballena, que bueno, pues que sirven principalmente para empujar el agua. De hecho, pueden estar varias horas fuera del agua, hasta, pues de hecho, desde 60 segundos dentro del agua hasta una hora o más, ¿no? Las tortugas semiacuáticas, como os digo, son quizás las que son un poco más versátiles. Y estas largas inmersiones que a veces realizan estas tortugas son posibles gracias sobre todo a la capacidad de ese metabolismo anaerobio que tienen las tortugas. ¿Qué quiero decir con metabolismo anaerobio? Que son capaces de estar sin oxígeno y distribuirlo por todo el sistema circulatorio, el poco oxígeno que hay, y estar muchas horas bajo el agua, ¿vale? Durante bastantes periodos largos y volver a salir, coger un poquito de aire y volver a bajar, ¿vale? Esto las hace ser, cuando menos, un animal muy curioso y característico. Y dice el dicho que para hablar de las tortugas, aparte de ir lento, aparte de que su metabolismo sea lento, son un grupo de reptiles que es muy, muy antiguo. De hecho, las tortugas son el grupo de reptiles más antiguo que se conoce o que se sabe que existe y que hasta ahora sobrevive ya que perdura desde el periodo del Triásico, es decir, que vivieron también junto con nuestros queridos amigos los dinosaurios. El primer organismo relacionado con tortugas es el Eunotosaurus, un reptil que poseía un ensanchamiento de costillas cuya función era apoyar en ese punto la respiración y la ventilación de los músculos del tronco, por lo que os explicaba antes. Todo ha sido una evolución, claro, hacia ir sincronizando todo este caparazón con la estructura, ¿no? Y con hacerla rígida, pero a la vez conseguir respirar sin ningún problema, a diferencia de, por ejemplo, nosotros que tenemos el diafragma y las costillas con una caja torácica que se amplía para poder respirar. Posteriormente apareció la Papochelys, que caracterizada como tortuga por tener además la gastralia, que es un acomodo muy similar al del plastrón, ¿vale? Es una base como muy similar a la del plastrón, ¿vale? Porque primero apareció, digamos, el caparazón. Pero digamos que esta es la primera que encuentran y que está datada como la primera que tiene un plastrón, una parte de abajo más dura. Y que, bueno, pues luego se ha mantenido en todas las tortugas actuales, ¿no? Y por último aparece también otro organismo otra especie, ¿no? Otro género muy importante y que fue un punto muy importante en la evolución de las tortugas, que es los Eurinchochelys, que poseían un pico desdentado, ¿vale? Característico de lo que os he dicho antes de las tortugas, que es muy característico y muy propio de la anatomía de estas, ¿no? Que aparece un poco aserrado, pero no tiene dientes como tal. Y era una especie marina, por cierto, esta última, aunque sin caparazón, ¿vale? Esta sí que no tenía caparazón como tal. Originalmente, las tortugas se encontraron también como el testudino más antiguo que se tiene datación de él, al menos es el
Erodontochelys, que vivieron en Asia Meridional en el Triásico, ¿vale? Hace unos 220 millones de años, o sea, son un poquito viejas. Lo que supone también que las tortugas formen uno de los grupos de reptiles más antiguos y muchos más antiguos incluso que los lagartos o también las serpientes, que ya de por sí son antiguas, ¿no? Eran principalmente organismos acuáticos, sobre todo al principio, y poseían un plastrón muy bien definido. Pero el espaldar era más primitivo, era menos duro, etc. El siguiente grupo de tortugas, después de los Odontochelys, era los Propanochelys, antes definidos también, por si lo encontráis en la bibliografía, como los Triasochelys, ¿vale? Que vivieron en el Triásico Superior de Eurasia hace unos 210 millones de años. Hace tres días, hombre. Pero era una tortuga primitiva, sobre todo con un caparazón parecido al de las especies ya más actuales, y poseía aún dientes que también se encontraban sobre todo en la parte de arriba, en el paladar. La cabeza y la cola y las patas también no podían retraerse y meterse dentro del caparazón, pero estaban bastante protegidas para lo que se había desarrollado hasta ese momento y tenían pequeñas espinitas, ¿vale?, en torno o alrededor, para que así los animales pues les costara, digamos, más a los depredadores atacarlas. Originalmente las tortugas eran terrestres, ojo, hace 10 millones de años después de su aparición, ¿vale? Fue el momento en el que se ataron a la tierra. Algunas evolucionaron para ser acuáticas, ¿vale? Esto sería así. Y 50 millones de años después evolucionaron para ser al final marinas. Es decir, empezamos en la tierra, luego pasamos a ser acuáticas hace 100 millones de años y hace 50 millones de años ya evolucionamos no solo para irnos al agua de los ríos, sino ya para llegar hasta el mar. Se puede decir que las tortugas marinas evolucionaron de líneas de descendientes con más de hasta 80 millones de años. Durante muchísimo tiempo, de hecho, las tortugas eran no solamente organismos terrestres y tal, sino que eran los únicos sobrevivientes de un linaje de reptiles que ahora están literalmente extinto, que son los anápsidos o parareptilia, que se caracterizan sobre todo porque tienen ausencia de fosas temporales. Lo normal es que en el cráneo de muchos de los tetrápodos, por no decir de todos, haya determinadas huecos, determinadas fosas temporales que permiten que el cráneo y el cerebro tenga permeabilidad, es decir, que se pueda mojar, digamos, del líquido cefalorraquídeo y demás, y por tanto tenemos un mayor desarrollo del cerebro, etcétera. Y estos pares de agujeros que se suelen encontrar detrás del cráneo, ¿vale?, en determinados puntos del cráneo, las tortugas tienen este rasgo, son anápsidas, es decir, no tienen fosas temporales. Eso supuso que las tortugas pertenecieran a este grupo y que sean el único grupo existente a día de hoy que vive dentro de los anápsidos, insisto. Sin embargo, a partir de la década de los 90 hubo varios estudios moleculares y genéticos que indicaron también que las tortugas deberían ser incluidas dentro de los diápsidos, que son aquellos que tienen dos fosas temporales, estando muy estrechamente emparentados con los arcosaurios, como son los cocodrilos, las aves y los dinosaurios, que hemos comentado también previamente su composición similar en la embriología. Y no obstante, algunos autores, entre 2012 y 2015, principalmente basándose en otros criterios, clasificaron a los lepidosaurios, estos lagartos, serpientes y táutaras, ¿vale?, que son un grupo bastante amplio, como sus parientes más cercanos y no tanto a los arcosaurios. Y los diápsidos, por cierto, aparte de que son reptiles que se caracterizan por presentar esas dos fosas temporales o dos pares de agujeros detrás del cráneo, no han terminado de clarificar mucho la cosa. Debido a la falta de evidencias fósiles que los paleontólogos todavía no han podido encontrar, no podían aceptar del todo esta propuesta que se hacía y pensaban que parecía poco probable que no haya habido antepasados de las tortugas con cráneos diápsidos que no dejaran restos, porque es muy difícil. Y esto se debía a que son, al final en sí, unos anápsidos o parareptiles, o sea, por lo menos eso es lo que demuestran sus restos fósiles, pero los datos moleculares lo contradicen. Entonces, su relación con otros reptiles quedaron inciertas y en una materia de discusión que está ahí un poquito en debate.
En 2015, sin embargo, un estudio que se centró en el cráneo del Eunotosaurus, este complemento que hemos hablado antes, este miembro tan bonito de la evolución y de la vida, considerado un antepasado de las tortugas, descubrió que fue clasificado incorrectamente como anápsido en su momento y que sus fosas se encontraban tapadas por otros huesos, pero que sí existían. Por ejemplo, la fosa superior se encontraba tapada por el hueso supratemporal, que tienen por aquí, y la fosa inferior de la escamosa, ¿vale? Que es otro hueso. Entonces, el posterior descubrimiento del Papocelis y el Eorquinochelis, los cuales son claramente diápsidos, han proporcionado, por tanto, la evidencia suficiente ya a nivel paleontológico y molecular, y la evidencia, por tanto, de que las tortugas pertenecen a los diápsidos, ¿vale? Tienen dos fosas temporales, y el cráneo anápsido de las tortugas era un caso de convergencia evolutiva que se dio en algún caso concreto. También algunos anápsidos tienen fosas temporales como los millerétidos y algunos diápsidos como los sauropterigios o los ictiosaurios, por ejemplo. Los sauropterigios, os recuerdo que ahí vienen el grupo de las aves tal y otros reptiles. O los ictiosaurios, que son pues los famosísimos tiburones y peces y tal, ¿no? Pertenecieron o mejor dicho, ¿no? Digamos que estos diápsidos, en algunos casos es posible que perdieran una fosa temporal, y esto indica que las diferentes configuraciones craneales no son una característica ancestral también definida como se creía hasta el momento. Así que las tortugas nos han ayudado a ver cositas de evolución, cuando menos. Los estudios que usan evidencia de fósiles y genética sugieren que los sauropterigios, el grupo de reptiles marinos que incluyen a los plesiosaurios, placodontos y notosauroideos, y al de Sinosaurus pargis, que son de hecho parientes cercanos de las tortugas, forman un clado en común que se les llama a los pantestudines, que filogenéticamente se incluyen dentro del grupo de los arcosauromorfa, y con el nombre de arquelosaura o arquelosauria. Entre otros autores también se les puede denominar, pues si lo encontráis, como lepidosauromorfa o como anquilópoda, ¿vale? Pero sin embargo, la primera propuesta cuenta con una mayor aceptación, ¿vale? Lo primero que os he dicho, ya que la relación entre las tortugas y los arcosaurios, como hemos dicho, ha sido aprobada y probada durante diversos métodos moleculares con elementos ultraconservadores, de secuencia de ADN, ADN mitocondrial, microARN, proteínas, etcétera, 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 lo que sugiere, por tanto, un antepasado más reciente con el primero que con el segundo, es decir, parece que es más probable la primera hipótesis. Se cree que los pantestudines se separaron de un grupo hermano que son los sauriformes, a mediados del Pérmico, aproximadamente. La filogenia, en cualquier caso, muestra que la filogenia propiamente interna de las tortugas y su relación con otros muchos reptiles, según los análisis filogenéticos y moleculares últimos, incluyen, por tanto, las secuencias proteicas obtenidas también del Tyrannosaurus rex y del Brachylosaurus canadensis, que han sido de los últimos. E encontramos, pues básicamente, que somos saurópsida, arquelosauria. Ahí tendríamos a los lepidosaurios que se quedan por fuera, ¿vale? Lagartijas, serpientes y lagartijos. Varios lagartos, ¿vale? Grandes. Los arquelosaurios, que nos llevan a los arcosaurios, donde encontramos a los cocodrilos. Y luego tenemos, dentro de ese grupo externo, que serían los cocodrilos, luego hay otro grupo, que son los dinosauria, donde entrañamos a las aves, por un lado, y luego en otra ramita, en otra estructura, a los tiranosauroidea, o tiranosaurus, y a los bachilofosaurus. O Ornistischia, que esto seguro que os suena bastante. Y luego tenemos, dentro de los arquelosaurios, a los testudines. Los testudines son este grupo que estamos hablando hoy, que son las tortugas. Que a su vez se pueden dividir en dos ramas. Una es la pleurodira, que incluye a los pelomedusoidea. Entre ellos están los pedomedusidae y los podonemididae, así como los kelidae, que están normalmente como grupo externo. Los
Y por otro lado tenemos a los criptodira. Los criptodira son la gran rama que va a dar realmente dentro de los testudines a la gran diversidad de formas de las tortugas. Entre otros están los durocriptodira, ¿vale? Que es la más grande, que nos va a llevar a los testudinoidea como la lo que sería el grupo externo, ¿vale? Tendríamos los testudinidae, ¿vale? Los geomididae, que es otra familia, la platisternidae, que también es otra familia, y los hemididae. La hemididae, por cierto, recordaros que es una familia que es típica de Europa, que luego os la mencionaré. Los quinosternoidea y los chelonoidea son dos grupos, ¿vale? Que se encuentran dentro de los durocriptodira, pero que ya serían un poco más grupos no tan externos, sino ya grupo propiamente hablado. Tenemos entre ellas los quinosternoidea, como os digo, que tiene incluido a su vez dentro de ellos tres familias. Como grupo externo los queridridae, ¿vale? Luego tendríamos los dermatemididae y los quinosternidae. Y luego tenemos a los quelonoidea, que son los dermochelididae y los quelonidae. Y por último, en los trionichoidea, tenemos a los caretochelidae y a los trionichelidae, que estas son las últimas que os decía, ¿no? Dentro del suborden de las trionichoidea, estaríamos hablando de aquellas tortugas que tienen el caparazón blandito, ¿vale? Que no es tan duro como otros. Los testudinos, por tanto, se subdividen en tres subórdenes y uno de ellos está extinto. Es el caso del suborden Cryptodira, que ya hemos visto que es el que hemos comentado que este está presente. Luego tendríamos dentro de este al infraorden de las Eucryptodira, que sí que está extinto. Vale, normalmente este infraorden, aunque hay algunos miembros que todavía siguen existiendo. Por ejemplo, están extintos los Mielonidae, la parte de los de la familia, por ejemplo, de los Protostegidae, la familia de los Thalassemididae y también la de la Toxochelidae. También tenemos la superfamilia de los Quinestorneidoidea, que aquí todas las familias están todavía vigentes. La superfamilia de los Testunoidea tenemos, por ejemplo, a la familia de los Aichemididae y las Sinochelididae, que están extintas, así como las de las Lindo, Lindomemididae, ¿vale? Y luego la superfamilia de los Trionichoidea, que os decía antes que realmente la familia de los Adocidae está extinta, pero las otras dos siguen viviendo. El infraorden de los Paracryptodira está absolutamente extinto, ¿vale? Y el suborden de los Pleuroidea, por ejemplo, os tengo que mencionar a la familia de la Dipemididae, que está extinta, la del Proterochersidae también está extinta, y la de la Pelomedusoidea, que es una superfamilia a su vez, también está extinta junto con la familia de la Botremididae. El suborden de los Propanochelidios está, por supuestamente, extinto, tanto la Propanochelis como la Odontochelis. ¿Vale? Esto un poco para ubicaros. Las tortugas, en cualquier caso, en la sociedad o en el mundo, han sido siempre consideradas porque son lentas, porque están muy arrugaditas y tal, y porque son animales relativamente pacientes y tolerantes, con casi todo en general, se las asocia mucho con la vida, con la lentitud, con la vejez, la sabiduría, la longevidad también, porque la verdad es que tienen normalmente vidas muy largas, y además tienen un papel muy importante, de hecho, en las mitologías de todo el mundo, y a menudo, debido a su longevidad, han llegado a asociarlas con mitos de la creación y con símbolos de biología marina o de ecologismo, obviamente. Una de las más famosas fábulas de las tortugas es la fábula de Esopo. Es la tortuga y la liebre. Seguro que la habéis oído mil veces. En muchos sentidos también se ha utilizado mucho el ejemplo de la dureza del caparazón de una tortuga para hablar de la resiliencia. O en China, por ejemplo, hay un carácter tradicional chino que simboliza a la tortuga específicamente y muestra una cabeza como la de una serpiente en la parte superior del signo o del símbolo, y a la mitad izquierda muestra ya las patas, a la mitad derecha de la cáscara y a la parte inferior de la cola, ¿no? Un poquito un mini dibujo a la vez de la tortuga.
Según el libro de ceremonias, normalmente chino, el rinoceronte, el fénix, la tortuga y el dragón son las cuatro entidades que posee el espíritu, normalmente. Los caparazones de las tortugas eran utilizados en muchos casos en China previamente o antiguamente por la opinión en la escritura de que fue tomada como una señal ya posterior de que las tortugas eran, pues eso, longevas, fértiles, etcétera. Porque ponían muchos huevos y demás, ¿no? Entonces se pone a menudo en la base de los monumentos funerarios de China, por ejemplo, para eso, para la longevidad, como ayuda para ir al cielo y cosas así. Según las creencias tradicionales japonesas, también son animales que se asocian normalmente en la tortuga como el paraíso para los inmortales y simboliza también allí la longevidad, la buena suerte y el apoyo. En la mitología hindú, un poquito más hacia otras zonas de Asia, la tierra y el mar se dice que se sincronizan y se unen en este organismo, en lo que sería la tortuga, y de hecho en el hinduismo la acupara es la tortuga que lleva el mundo sobre su espalda, defendiéndolo así y protegiendo la tierra del mar y el mar de la tierra, ¿no? Para que todo tenga equilibrio. La tortuga del mundo lleva la tierra sobre su espalda en mitos de la Norteamérica más primitiva o más indígena. Y luego está la tradición de Cheyenne, que es el espíritu del gran creador Maeo, que amasa algo de fango y que toma desde el pico hasta que se expande tanto que solo una vieja abuela tortuga puede apoyarlo en la espalda. En principio, ¿no? Son un poco creencias. También en la Polinesia se considera que las tortugas personifican las marcas del tatuaje de la guerra y de la costumbre de los guerreros de la sombra de los dioses o el señor de los océanos que les protegía y que les permitía vivir longevamente y superar las guerras, etcétera, etcétera. Esto es un poco lo que sería en cuanto a los conceptos. Este sería un poco en cuanto a los conceptos más básicos de las tortugas y más genéricos a nivel de su clasificación, su embriología y demás. Por supuesto, no soy la única persona que se ha enterado de que las tortugas son especies invasoras, sino que además de ser invasoras y exóticas como especies, las tortugas de Florida concretamente en España han sido un problema, por eso estamos haciendo también este documental. Hace no mucho se comentaba y de hecho se decía y de hecho yo creo que, como os comenté en mis artículos y en el blog, quizás el punto de inflexión fue lo que ocurrió con las tortugas de Atocha. Ahí fue cuando todo el mundo se empezó a enterar un poquito de por dónde iba el problema con el tema de las especies de tortugas que se abandonaban y que al final eran especies exóticas, invasoras y que eran un peligro para el medio ambiente. Y evidentemente que al final acabamos haciendo daño al ecosistema. Para poder contrarrestar esto, os diré que hay un montón de noticias, por ejemplo, en el que, bueno, pues una de las muchas noticias que encontré hablaba precisamente de las tortugas de Florida. Las tortugas que son normalmente conocidas como especies semiacuáticas son las Trachemys scripta elegans, son estas tortugas de orejitas rojas u también llamadas tortugas de Florida. Estas tortugas, que fueron muy vendidas en los años 80 y 90, especialmente aquí en España, se acabaron convirtiendo en una especie exótica que, por desgracia, y porque los dueños fueron muy inconscientes, las abandonaron y evidentemente acabaron siendo especies invasoras, especies que han sido un problema medioambiental y que siguen siendo un gran problema medioambiental porque, como os comentaré ahora, pues han surgido bastantes noticias al respecto y vamos a ir haciendo un poco repaso de todo ello, de cómo ha ido la evolución poco a poco. Durante los primeros 10 años aproximadamente desde que se empezaron a vender, no fueron un problema per se, ¿vale? Empezaron a serlo, pero nadie era del todo consciente, sino que muchas de las personas llegaban, querían comprar una mascota que fuera fácil de mantener, que fuera además barata y que, bueno, pues parecía muy mono, porque tú veías a la tortuguita, era chiquitita, así una cosita pequeñita, y dices, ¡ay, qué mono! Esto yo lo meto en una pecera y arreando. Y en realidad, en parte es así, pero en parte no es así. Las tortugas son animales bastante cochinillos, es decir, un poquito guarris, un poquito sucios. Sus aguas normalmente huelen un poco estancadas, por no decir bastante mal, en cuanto se ensucian. Entonces, claro, tenemos un problema. Tú tienes un animal muy mono, pero es un animal que mancha mucho. Y eso a la gente no le suele gustar. Pero el animal que tiene mucha carga de trabajo no suele gustar.
Y luego hay otro punto súper importante a tener en cuenta. No solamente no nos gusta tener que limpiarlo, sino que sobre todo, y el gran hándicap, es el olor. El olor es muy desagradable, es agua estancada que huele muy mal. Y si a todo esto le sumamos el otro factor más importante, y es que estas tortugas a ti te las venden así chiquititas, pero normalmente, y sobre todo en aquellos años, entre los 80 y los 90 y demás, se obviaba mucho el tema de este animal crece, este animal es una especie exótica, este animal puede llegar a ser invasor, porque entonces no se sabía, realmente no estábamos tan concienciados. A partir de aproximadamente de los años 90 y 2000 ya empieza a haber otra vertiente y es justamente ahí cuando empieza a cambiar toda esta historia. Es más, aún así, aún siendo mínimamente conscientes, ha costado muchísimo llegar a una ley que prohibiera o limitara este tipo de situación. Como os digo, no hay nada más que hablar con cualquier persona que haya tenido este tipo de tortugas. Las tortugas normalmente de este tipo, las trechemis en general y, bueno, prácticamente cualquier especie de tortuga semiacuática, en general, lo normal, lo estándar, es que vivan aproximadamente unos 40 años fácil, de 30 a 40 años es la media. Son muchos años de cuidado de mascota y no es solo por eso o porque crezca. Es que no crece un poquito. No es que a ti te la vendan con 5 centimetrillos o 2 centimetrillos de caparazón y sea una cosita pequeñita. No, no. Es que esa cosa, que son 5 centímetros, acaba siendo 30. Yo ahora mismo, Leonardo, que todos le conocéis ya, pesa 1,1 kg. 1,1 kg de tortuga. Más de 20 centímetros de largo y aproximadamente unos 20 centímetros de ancho. Es un señor tortugón de narices. Y evidentemente mancha y tiene que estar en un acuario actualmente de unos 100 litros, que es lo idóneo para él porque evidentemente necesita un espacio donde nadar, donde poder tomar el sol, etcétera. Son tortugas muy grandes, crecen muchísimo. Y al final, bueno, en mi caso también es un poco exagerado porque Leo es uno y solo ha estado solo desde el principio. Pero se han vendido cientos de miles de tortugas. Si solamente hubiesen sido la Trachemys scripta elegans, es decir, nuestra tortuga de Florida, que decíamos que es el ejemplo más claro, pues no pasaría nada. El problema es que esa no ha sido la única especie de tortuga exótica y, por tanto, fuera de nuestro clima que se ha vendido, sino que se han vendido otras muchísimas especies que ya las comentaré. Pero, sin lugar a dudas, las tortugas, evidentemente, si tú hablas con cualquier familiar o cualquier conocido, yo misma, de hecho, tuve tortugas de Florida, tuve dos concretamente, durante 2 años. Pues fijaos, no, miento, no las compramos, se las regalaron a mi abuelo. Hubo un problema y se encontraron abandonadas, eran muchísimas, pero no os hacéis una idea, es que yo creo que habría como 30 tortugas pequeñas que nos trajeron y tuvimos que empezar a repartirlas, pues claro, la cosa era, no puedes tener 30 tortugas, entonces hay que repartirlas y entonces se las empezamos a dar a gente, mi abuelo se las empezó a dar a gente, con la idea de, oye, mira, pues te haces cargo de un animal, jolín, es tuyo. Y a nosotros nos dejaron dos, recuerdo que yo me quedé con dos, pero ¿cuál fue el problema? En nuestro caso crecieron, pero muy poquito, imaginaos, en 2 años es que no me crecieron casi nada y eran dos. Pero hubo mucha gente que, claro, les empezaron a crecer y las abandonaban. O porque había que cuidarlas mucho, como os digo, o tal. Entonces, esto es un poco como cuando abandonan un perro, como cuando se abandonan los gatos, o cuando se abandona cualquier animal. Eso está mal, y lo sabemos todos. No hace falta tampoco tener un estudio hecho de, yo qué sé. Pero sí que es cierto que si sumamos a un hábitat que cada vez está más manipulado por el ser humano y que por culpa nuestra, porque esto es mérito absolutamente del ser humano, coger especies de la zona de Florida, como es el caso de la tortuga de Florida, que de ahí su nombre, ¿no? Pero prácticamente muchas de estas especies exóticas provienen de zonas, pues, ecuatoriales, tropicales, están también algunas tortugas asiáticas o japonesas, si os dais cuenta, estamos hablando de partes del mundo completamente diferentes, completamente alejadas de lo que es España y ¡pum! Les metemos especies
que son de fuera y las introducimos al medio ambiente como, no pasa nada, aquí yo lo tiro, ¡pum!, a Manzanares, ¡pum!, aquí al estanque del Retiro, que no me importa, a donde queráis, da lo mismo. La cuestión es que estamos haciendo un daño al ecosistema. Que tú dirás, bueno, el estanque del Retiro ahí, bueno, pero estás haciendo un daño a ese ecosistema también. Todo es un ecosistema, incluido un parque, porque tiene una serie de fauna, tiene una serie de flora asociada, etcétera. Quizás lo veréis más claro si os digo que en el propio estanque del Retiro no solamente es que existen las tortugas y no pasa nada, es que también hay patos, hay cisnes, que esos, por ejemplo, sí son especies muchas de aquí. O, por ejemplo, lo que ocurre en muchísimos casos con eso es que pueden ser, sin duda, un problema ecosistémico. ¿Por qué? Pues mirad, os pongo un ejemplo muy sencillo. Las tortugas, aparte de que ocupan un espacio y manchan el agua igual que el pato, ¿vale? O de otra manera, pero bueno, ahí están, coexisten, ¿no? Patos y tortugas, tú los ves en el parque y dices, ah, pues coexisten, tampoco es tan grave. No es grave, pero sí lo es. Porque resulta que los patos, que evidentemente por tamaño y por tal, no tienen competencia contra la tortuga, no hay problema, no se van a molestar. Pero cuando son adultos, cuando son pequeños, sí. Es más, una tortuga se puede encargar de comerse, ya que son omnívoras y comen de todo, pueden comerse a un patito pequeñito que esté recién salido del huevo, o incluso que esté todavía en el huevo. Así que vamos a aclarar dos conceptos súper, hiper, mega importantes. El primero, ¿qué se define en biología como especie exótica? Una especie exótica es una especie que está introducida, una especie que no es nativa, una especie foránea, también llamada, o alóctona. Y a todas aquellas, por tanto, que provienen de un ámbito geográfico o ecológico diferente, es a lo que nosotros llamamos, pues, una especie que es, pues eso, exótica. Pero, hay que diferenciarlas de las especies autóctonas, es decir, aquellas que nacieron en ese hábitat y que debido a circunstancias de la vida aparecen especies exóticas por migraciones y sobre todo, y esto está demostrado, principalmente las especies exóticas aparecen por acciones del ser humano. Por eso estoy haciendo este documental, para que seamos conscientes de nuestra implicación, de nuestra huella, de cómo nosotros alteramos los ecosistemas. Pero por sobre todas esas cosas, porque este concepto de especie exótica y tal va muy ligado al final a otro concepto muy importante, y es que la llegada de estas especies exóticas, que suele modificar el ecosistema, los medios ambientes, y por tanto, bueno, pues eso, el ecosistema o el medio ambiente, a menudo además de maneras impredecibles, de manera, vamos, a menudo no, es que es raro que sea predecible porque es que no se sabe casi nunca lo que puede llegar a ocurrir. Y por desgracia os puedo asegurar que no suele ser bueno, pudiendo convertirse sobre todo estas especies exóticas en especies invasoras, como ha ocurrido con el caso de las tortugas de la familia normalmente Traechemis, de las Traechemis, tanto las tortugas de Florida, etcétera. Porque todas estas tortugas semiacuáticas que a mí tanto me encantan y que tanto me enamoran, a fin de cuentas no son nada más que especies exóticas, pero que además, por sus características, tienen la particularidad de poderse reproducir muy rápido, se adaptan muy bien a todos los ambientes y, puesto que son más competitivas y más agresivas que las tortugas europeas de la familia Emigidae, lo más normal es que las acaben desplazando de los propios hábitats. Y eso las convierte en una especie inevitablemente invasora, una plaga. Esto se debe principalmente por el provenir del entorno del que vienen. Claro, muchas de ellas, pues sus depredadores naturales no están para controlarlas, no las evitan que crezcan como población, tampoco van a tener la cadena trófica que tenían, entonces ellas se tienen que adaptar a lo que hay y lo hacen de manera muy brusca. Entonces, explotan el terreno a niveles estratosféricos. Así que limitan también al final el transporte de estas especies, limitar la venta de ellas, controlarlas y sobre todo no abandonarlas, que os lo he escrito en un montón de sitios, al final es lo que podemos hacer por nuestra mano
para que las especies exóticas no acaben compitiendo con estas especies autóctonas y entonces se conviertan en lo que llamamos especies invasoras. Porque, insisto, la definición por descripción total de una especie invasora es animal, planta o cualquier otro organismo vivo que se desarrolla fuera de su área de distribución natal o natural, en hábitats que no son los propios donde él ha nacido. Es decir, es como si yo me desarrollara y me hiciera una plaga en América del Norte, cuando yo realmente nativamente y autóctonamente soy de Madrid, España. No tiene nada que ver. Pero la abundancia que genere yo allí, por ejemplo, imaginaros, produce alteraciones en la riqueza, en toda la diversidad del ecosistema en donde yo me introduzca y, por supuesto, a las especies que viven ahí, porque estoy compitiendo por ellas, por el espacio, en el caso de las tortugas, por el río, por la comida, por las zonas para tomar el sol. Entonces, una especie invasora puede resultar sumamente dañina. Se sabe que las cifras de tortugas de Emididae, tortuga europea típica, que suele estar en los ámbitos como por ejemplo puede ser España, pues han disminuido enormemente y si se mirara una gráfica se vería cómo crece, 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 crece las especies invasoras y cómo disminuye, 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 disminuye las especies autóctonas nuestras. Cada vez hay más programas de recuperación en este sentido, pero ¿por qué tiene que haber programas de recuperación? Porque las personas no son responsables y abandonan a las tortugas sin saber, sin ser conscientes del impacto que supone. Por eso este documental, para que lo aprendamos, para que nos quede claro a todos todo lo que ello supone y sobre todo para que lo difundáis. Al final, la comunicación y yo creo que el conocimiento es poder. En el momento en que la gente seamos conscientes de todo lo que implica, poco a poco los iremos abandonando menos. Algunos de los lugares que os voy a ir enseñando a lo largo de este documental son lugares en donde se han abandonado en su mayoría estas tortugas, pensando que no pasa nada, bah, es una tortuguita, ¿qué pasará? ¡Pum! Y la tiras. Como si fuera la basura. Es un organismo vivo. Y tú has decidido que lo querías para ti, como mascota, o porque te lo han regalado, o porque te lo han regalado. O lo has comprado tú, o no sé, o te lo has encontrado y has decidido quedártelo. En el momento en que tú adquieres un animal, adoptado, comprado, me da igual. Es tu responsabilidad. Lo mínimo que puedes hacer es eso. Creo. Que lo asumas como tu responsabilidad. Y eso es uno de los grandes problemas. Por eso estamos como estamos. Por eso está el problema como está. Pero bueno, lo más importante es que en cualquiera de todos los casos tengamos claro que la biología, las tortugas y demás, yo que las considero organismos cuando menos curiosos y bonitos en muchos sentidos, y que como os he dicho ya un poco su taxonomía, su estructura y demás, creo que son animales además muy inteligentes y sumamente adaptables. Entonces, como decía Darwin, la adaptación es el camino hacia la supervivencia, hacia la evolución, ¿no? A fin de cuentas, y a llegar al día de mañana de manera más fuerte, ¿no? Al final no era el más fuerte, como decía muy bien Darwin, y Wallace también, por supuesto, el que consigue sobrevivir, sino el que mejor se adapta a todo, el que es más resiliente, ¿no? Como se dice ahora. Entonces, bueno, las especies como las tortugas que hemos visto y que vamos y que hemos estado examinando, pues sin lugar a dudas son de este tipo de organismos, ¿no? Son capaces de adaptarse a todo, es impresionante. Así que, bueno, tenemos que aprender de ellas, adaptarnos a todas las cosas que nos suceden y nos ocurren en nuestra vida, pero también, inevitablemente, tenemos que tenerlo en cuenta de cara a lo fácil o lo difícil que puede ser revertir la situación que hemos provocado a nivel ecosistema o a nivel medio natural modificado por una acción, al fin de cuentas, humana. Y esto ocurre en diversos ámbitos, ¿no? Que tengamos sobrepesca implica que al final haya, por ejemplo, ataques de orcas como ocurrió en Galicia, aquí en España. Hay una serie de cosas que a veces tienen una causa-efecto bastante sencilla y otras veces simple y llanamente ocurren
Pues porque al final la sobreexplotación de la especie humana puede llevar a este tipo de situaciones, o la manipulación y migración de especies que también nos llevan a estos problemas que al final, sin querer o queriendo, estamos provocando nosotros mismos. Entonces, creo que es importante que hagamos esa reflexión y esa moraleja que quiero dejaros un poco con este documental, ¿no? Aparte de, por supuesto, disfrutar de las tortugas y de sus maravillosos momentos que poseen. Por supuesto, y en cualquier caso, no estoy intentando dar una lección de moral con este vídeo. Lo que estoy intentando es que entendamos que todo lo que hacemos tiene una implicación en el ecosistema. Y si de verdad tenemos cada vez una sociedad más concienciada y más ecológica y evolutiva y sostenible, y al final estamos fomentando una economía circular, ¿no? Que implica todo el tema del reciclaje, de el reutilizar las cosas, el poder hacer un uso sostenible de muchos de los recursos, creo que sin duda es necesario que nos planteemos también el cuidado de todas esas especies y cómo comercializamos con ellas en muchos sentidos. A fin de cuentas, no deja de ser algo que nos afecta a todos globalmente, y al final mover unas especies de un lugar a otro nunca va a ser bueno, ni para el ecosistema donde llegan, ni para el ecosistema de donde las estamos quitando, sin lugar a dudas. La responsabilidad de tener a un animal contigo, como yo tengo a Leo, es puramente nuestra. Nosotros decidimos tener animales en casa, no tiene nada de malo. Pero hay que hacerse responsable de ellos. Porque si no, una tortuga como Leonardo, con el tamaño que veis que tiene, y por supuesto con el acuario que implica, con los cuidados que implica, mucha gente no la tiene. Yo sí, porque me hice responsable de mi mascota, de mi animal, y porque sabía lo que implicaba. Bueno, cuando me la regalaron no lo sabía, pero lo he descubierto después, y es sumamente importante que lo sepamos todos. Los animales que pueden llegar a ser especies exóticas o invasoras pueden llegar a provocar grandes daños en el ecosistema. Sin lugar a dudas, al final el animal se tiene que adaptar. Tú le has sacado de su hábitat y se va a adaptar. Leo, por ejemplo, se ha adaptado a vivir en una pecera, a vivir en una serie de condiciones. Pero, inevitablemente y seguramente, estaría mejor en la madre naturaleza, con los suyos, apareándose con una hembra, que se le da muy bien hacerlo de las uñitas, etcétera. Pero eso es algo que ya no tiene remedio. Él está conmigo, así que yo me voy a hacer responsable de él durante toda su vida. Y todo el tiempo que esté conmigo, voy a intentar cuidarle de la mejor manera posible para que tenga la vida todo lo longeva, todo lo buena y todo lo sana que se merece un animal. Hay que ser responsables. Si vosotros tenéis cualquier tipo de mascota exótica, una iguana, un loro, una cotorra argentina, por favor, ser responsables. Intentar llevarlas a centros de recuperación, a centros donde las puedan proteger, donde las puedan cuidar adecuadamente. Cada vez hay más programas al respecto, pero por ejemplo, lugares como el zoo, como Faunia, han llegado a un punto, incluso muchas protectoras, en las cuales ya no dan abasto. Y eso es un problema, tanto a nivel económico, de todo lo que se ha movido para que se vendan animales así, como por supuesto es un problema a nivel ecosistémico e incluso de concienciación social. Yo no puedo hacer nada porque el ecosistema mejore mucho más allá de colaborar, voluntariado, etcétera. Tampoco seguramente puedo hacer mucho en cuanto a toda la parte de mercantil, ¿no? No puedo meterme en el sistema y decir, no, por favor, no vendáis más tortugas en vuestra vida. Pues no, no puedo hacer eso. Pero sí puedo hacer esto. Puedo haceros un documental enseñándoos qué implica el abandono de tortugas y que por favor lo difundáis, que lo divulguéis, que lo compartamos, que este conocimiento acabe llegando a todo el mundo, porque creo que muchísima gente no lo sabe. Pero si todos lo vamos descubriendo, si todos lo vamos aumentando, seguro que poquito a poco se va quedando en menos. O al menos eso que yo espero. Así que ¿proseguimos con este documental?
Buenas, son muy curiosos. Os presento a Leonardo, que ya lo conoceríais de antes. Sabéis que es miembro de Amu Neuroscience and Biology. Un miembro sumamente importante. Veis que él vive fresquito siempre en el agua, lo cual es una ventaja. Bueno, pues Leo es una Trachemys scripta trosti, es una tortuga prima hermana de las famosas tortugas de orejas rojas. Como veis, no tiene las orejitas amarillas ni tampoco las tiene rojas como otras de sus primas o parientes. Pero bueno, anatómicamente pues es bastante parecida. De hecho, este tipo de tortugas están bastante extendidas en todo tipo de parques y abandonadas, ¿no? Que es muy, muy común. ¿Por qué están abandonadas? Por esto que veis aquí. Esto es un bicharraco que mide 20 centímetros y es más grande que mi mano. O sea, ojo. Y sus uñitas que tiene araña como un gatete. Casi, casi. Así que, bueno, pues cuando menos es un bichito muy adorable, pero es un bichito que también pues lleva mucho trabajo. ¿Veis? Ahora está recién limpito, con sus piedras, su climatizador ahí, ¿vale? Porque estas tortugas son de ambientes bastante cálidos. Normalmente viven en las zonas más bien tropicales y templadas, entonces pues el climatizador tiene que estar siempre para que él no hiberne y esté bien. Tiene que estar siempre pues en torno a unos 26, 27, 28 grados de temperatura. Cuando son más pequeños, lo normal es que estén a 28, 29, porque tienen menos termorregulación y bueno, pues como sabéis, este tipo de animales son animales reptilianos y por tanto como reptiles se calientan su propio cuerpo, no como los mamíferos porque tengan tejido adiposo, ¿vale? Que esto ya lo podríais ver o lo pudisteis ver en vídeos anteriores y si no os recomiendo que vayáis a verlos en el canal en todo el sistema de la parte de tejidos y la parte de lo que sería biología celular. El tejido adiposo que tenemos los mamíferos nos sirve precisamente para quemar grasa. Y poder generar calor y mantener la temperatura independientemente de lo que ocurra en el ambiente. Las tortugas no. Por eso, tener un climatizador cuando tienes una tortuga en casa es muy importante, ¿vale? Porque nos permite que no tenga que hibernar, que en su caso no es conveniente porque le estaría provocando una hibernación falsa yo, en todo caso, ¿vale? Realmente él no tiene que hibernar en una casa, es decir, habiendo calor interno y tal, pues no tiene sentido. Sin embargo, pues si estuviera en plena calle o en un río, en un estado natural, entonces sí lo veríamos, ¿no? ¿Por qué entonces? Y mira, nos lo va a enseñar él ahora muy bien. Hombre, claro que sí. Las tortugas lo que sí que hacen es calentar su cuerpo precisamente haciendo lo que está haciendo ahora Leo, que es salir a alguna piedra, alguna zona de la superficie a tomar el sol para conseguir así, entre otras cosas, con la energía solar lo que consiguen es fijar el calcio de todos los pescados, de todo lo que comen, ¿vale? Extraer todo lo posible porque estas tortugas son omnívoras, es decir, que comen prácticamente de todo, pueden comer verdura, fruta. Y tal, pero normalmente es verdad que tienden un poco más a ser carnívoras, entre comillas, en el sentido de que les gusta más la carne y el pescado. Higaditos de pollo, por ejemplo, higaditos de ternera, normalmente de pollo porque tienen menos grasa, ¿vale? Pero eso, por ejemplo, boquerones enteros, he visto a gente que les da cachos de pollo enteros, o sea que son bastante, bastante, bastante omnívoros. Comen prácticamente de todo, no tienen límite ninguno. Bueno, son de comer, comer y comer, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que comen, lógicamente, necesita pasar por el sistema digestivo y al final, como nosotros, pues sintetizar todo lo que es necesario para ellos. Y una de las cosas más importantes de las tortugas, dentro de sus características, es que evidentemente tienen un caparazón que está compuesto de carbonato cálcico, ¿vale? Que es un compuesto bastante importante y que al final, pues como es lógico, el carbonato cálcico pues es súper, súper importante para que el caparazón esté duro. Y yo necesito un caparazón duro y fuerte para que me pase lo que me pase, venga un depredador o me caiga o cualquier cosa desde cualquier sitio, no me vaya a suponer un daño.
De hecho, a mí me contaron una curiosidad que yo no sabía y me enteré cuando estaba haciendo mi trabajo fin de grado, perdón, de máster fue. Estaban investigando con tortugas como Leo, pero en pequeño, y las tenían que hacer una disección y demás, y de hecho yo dije que por qué lo estaban haciendo con tortugas pequeñas, que no entendía por qué era con bebés. Y me dijeron, bueno, es que es una prueba que desgraciadamente tiene que usar experimentación animal. Pero además, lo más curioso es que no se puede hacer con una tortuga grande, porque no hay narices a romper la placa que tiene este tipo de tortuga. O sea, es que es enorme. O sea, si viéramos a Leo, ahí se nos asoma. Pero la parte de abajo de Leo, todo lo que es su caparazón por debajo, es cuando menos un armazón que sí que se ha llevado un golpe una vez porque no sé en qué momento se me cayó y se le partió un poco una placa, ¿vale? Que fue un susto bastante grande. Pero realmente, aunque tiene algo de cicatriz, está completamente cerrada. O sea, y lo máximo que hizo fue partirse como quien se parte por la mitad, ¿vale? Como si una de estas placas la vierais partidita por la mitad. O sea, es muy, muy difícil romper el caparazón de una tortuga. Tienes que tener una fuerza muy grande. De hecho, la gran mayoría de las heridas más graves que tiene una tortuga muchas veces o que pueden llevarla a la muerte, curiosamente suelen venir de los perros. Porque, bueno, los perros tienen unas mandíbulas muy potentes y si yo lo cojo como si fuera un juguete y lo empiezo a morder, claro, hinco el colmillo, hinco el diente, entonces ahí sí se les podría hacer daño. Pero en general no. No es algo fácil de conseguir, ¿vale? No, no es tan fácil, no está pensado para que sea fácil. Las tortugas, de hecho, llevan viviendo millones de años en la Tierra y se han adaptado, como bien sabéis, a todo tipo de ambientes, desde el océano hasta tortugas que viven en tierra, tortugas que viven más de 100 años y, por supuesto, estas tortugas semiacuáticas que pueden vivir fácil 40, 50, 60 años sin mucha dificultad y cuidándolas un poco, ¿no? Entonces, lo bueno que tienen es que, como veis, necesitan nada, necesitan un espacio pues habitable. Él tiene un tanque de 100 litros para él solito, porque ya es un chico grandote y no cabía en otro sitio. Luego tiene pues un poco de enriquecimiento muy cutre por mi parte, lo siento, pero tenerle otro tipo de enriquecimiento me supone demasiado costoso de limpiar. Y al final tampoco tiene él sino espacio para nadar y es una pena porque él también necesita nadar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, y una pequeña superficie para tomar el sol y de vez en cuando pues también le suelto un poco por casa para que se sienta un poco libre y curiosee, pues cuando menos está más que feliz esta tortuga. Otra cosa importantísima es el filtro. Yo tengo aquí un filtro externo, ¿vale? Un filtro que es importante que esté para mantener el agua limpia, filtrada, que se elimine todas las impurezas y todo lo feo que se pueda llegar a generar en el agua, pues evidentemente por sus heces. Como veis aquí por la superficie, por las múltiples pielecitas que va echando, no sé si se ven muy bien, pero esos cachitos que veis por ahí encima de la superficie del agua, que son así como tal, es que no consigo enfocarlos, a ver. No consigo enfocarlos porque se mueven. Pero bueno, esas cositas son precisamente pieles. Pieles que va él desprendiendo porque está sano, porque está bien y porque, como nosotros, tiene piel muertecilla que se va cayendo, como a vosotros se os cae también el pellejillo, ¿no? Así que, pues nada, esto es más o menos lo que os quería contar un poco en este primer video, como dicen. Y os subiré otro en el que os contaré muchas más cositas de estos maravillosos animales. Quiero intentar sacarle la cara, pero no estaba por la labor. Me mira de reojo. Mira lo que un mono es. Perdón, qué tortugo es. Y nada. Las patas de las tortugas, normalmente de las semiacuáticas, como la Trechemis scripta trosti, como es Leo, que tenemos aquí tomando el sol muy feliz, como veis, tienen esta forma, ¿vale? De manita, igual que la nuestra, ¿vale? Tenemos en común todos los vertebrados, que además somos concretamente del grupo de los
de los vertebrados, incluyendo anfibios, reptiles, aves y mamíferos, todos tenemos lo que llamamos esta estructura de la mano, que se llama quirídeo, que la tenemos común, ¿vale? Pero, curiosamente, los animales acuáticos como este, por ejemplo, lo que tienen es, y bueno, hay bastantes variantes, ¿no? Pero centrándonos en este caso, veis que tiene sus cinco deditos, ¿vale? Con sus cinco uñitas, pero es muy gracioso que si os dais cuenta, la uñita que tiene aquí en el último dedo, en el de más a la izquierda, ¿vale? Es casi imperceptible, es muy finita, muy pequeñita, como la nuestra del dedo meñique, si nos damos cuenta. Y las de atrás, como veis, son más pequeñas. ¿Por qué? Porque, como veis, entre cada dedito, ¿vale? Entre cada falange, se llaman los dedos así, falanges, lo que vemos es esta estructura así como digo yo, que recuerda a la de los patos, ¿no? Precisamente porque esta estructura que es así como una laminita de piel palmeada es precisamente para permitir el impulso para nadar, ¿vale? Es súper importante que la tengan los animales que son semiacuáticos o acuáticos, ¿no? En este caso semiacuático, como es el caso de Leonardo. Y es sumamente curioso porque se ve muy bien, aquí el que nos lo está enseñando muy amablemente. Pues se ve súper, súper bien, ¿vale? Las patas de adelante, que creo ya las vimos en otro vídeo, visteis que eran más bien, son alargadas, más robustas probablemente, ¿no? Y vemos que no tienes este palmeado, porque normalmente las patas de adelante necesitan que sean más parecidas quizás a las de sus compañeras, las tortugas marinas, que sí que tienen una estructura. Efectivamente, que acompaña para empujar el agua, pero siempre es más empujar, apartar el agua. Sin embargo, las tortugas de tipo semiacuático como Leonardo, pues son tortugas que realmente su potencia a la hora de moverse viene más de la tracción trasera, ¿vale? De las patas de atrás que de las patas delanteras. Las patas delanteras no tienen tanto poder, tienen que ser más robustas porque ayudan más en el movimiento en tierra, pero en el movimiento en agua son potentes las de atrás. Así que así se mantiene el equilibrio y por eso son también tortugas semiacuáticas, porque han adaptado unas extremidades a unas particularidades y otras a otras. Así que este es un vídeo un poco para contaros este tipo de particularidades. También enseñaros, si es posible y demás, que las tortugas normalmente lo que comen, en este caso yo a Leo lo que le doy es de vez en cuando higaditos, boquerones, como os dije creo en el anterior vídeo, y también le doy esto como capricho, no como alimento, ¿vale? Son gambas secas. Normalmente esto se les da más bien como, yo se lo doy como eso, como un premio puntual para cuando pues le acabo de limpiar o cosas así, un poco como regalito de que se ha portado bien, como una chuche, ¿vale? Puntualmente, que igual se lo doy pues cada 10 días, cada 15 o por ahí. Como menos, quizá con la menor frecuencia que se lo he dado es con 7 días. O sea que tampoco tal. Y en general esto le suele volver bastante loco para comer. Y luego también tenemos otra comida que yo le suelo dar, que es esto de aquí, ¿vale? Es pienso. ¿Vale? Veis que tiene colorcito, rojo, verde, amarillito, tal. Es porque es pienso específico para tortugas, ¿vale? En general lo que llevan es, como casi todos los piensos de mascotas, un montón de alimentos y de nutrientes de toda índole. Pero, es verdad que, como os decía en el anterior vídeo, las tortugas normalmente necesitan alimento específico y más parecido a lo que se encuentran en la naturaleza. Entonces es muy importante darles pescado, carnes y cosas similares porque ellos es lo que comen también en la madre naturaleza. Entonces, para intentar que tengan la dieta más equilibrada, que no les falten nutrientes, que esté todo bien, que no se les puedan producir hongos, por ejemplo, en el caparazón o cualquier cosa, pues es muy importante darles este tipo de alimentación. Y como os digo, las gambitas estas que yo le he echado son más una cuestión de premio, de golosina que le podemos dar puntualmente, pues por circunstancias, pero no es algo que vayamos a darle como alimento realmente en todo momento, ¿vale? Yo se lo acabo de dar
Obviamente, pues por razones obvias de estás limpito, estás bien, te has portado muy bien, siempre que me ayuda cuando le tengo que limpiar, pues intento darle este premio, esta golosina para que también asocie que limpiarle no es traumático, limpiarle es bueno para él, para que tenga así bien limpito el caparazón y tal, y que esté lo más sano posible. Es muy importante que al final los animales también aprendan y entiendan estas cositas. Aunque sea desde un concepto de humanizar a los animales, probablemente, pero realmente tengamos en cuenta que todo el agua que se pone normalmente verde y sucia, en el caso de las tortugas es una pena, porque ellos normalmente viven en zonas de río. Y como es lógico, en las zonas de río yo no me encuentro agua sucia, porque todo lo que yo voy manchando se lo va llevando la corriente. Entonces, normalmente viven en aguas con corrientes, que por eso también está el filtro dando corrientita y viene muy bien. Pero sobre todo también tiene mucho que ver con una cuestión, como os digo, de salud. Es decir, ellos no pueden tener las tortugas, hay que limpiarlas con cierta asiduidad. Primero, porque son un poco cochinis. Y segundo, pues porque al fin de cuentas son evidentemente animales que viven en el agua. Entonces, como comprenderéis, pues que vivan en el agua hace que solo coman en el agua, ¿vale? Yo esto lo he probado, a ver si comía algo fuera del agua y la respuesta es no. Y sobre todo son animales que a fin de cuentas no solo viven en el agua y demás, sino que salir a la superficie simple y llanamente para ayudarles a captar el sol y captar, por tanto, lo justo y lo necesario de energía, ¿no? De energía solar para mantener su temperatura adecuadamente. Otra de las cosas que no sé si se ha visto mucho es que Leonardo ya no echa las escamas enteras. Cuando era pequeño sí lo hacía, ahora ya no. Ahora ya solo echa cachos de escamas. Si os dais cuenta, no sé si se ha visto. Pero la placa que hay ahí, por ejemplo, tiene un poquito levantado, veis que tiene así como escamita, ¿vale? Esa es la parte precisamente que él tiene pues para mudar ahora mismo en esa escama en concreto. Veis que come abriendo la boca y lanzando bocado, o sea, no tiene una técnica tampoco hiper depurada. Pero se lo come todo, es muy bien, no ha crecido por no comer precisamente. Lo que sí es verdad es que yo por lo menos en las tortugas lo que tengo observado es que no tienen una gran capacidad de observación, no es que sean muy vistosas ellas, ¿no? ¿Veis la pata de adelante? Lo que os decía antes, son más robustas, no tienen tanto palmeado como el de atrás. ¿Vale? Pero sí que las puede abrir, veis cómo las abre, tiene unas uñas enormes. Y esto es precisamente lo que les ayuda, como veis, a ir empujando hacia atrás. También se mantienen con menos palmeado, por lo que os digo, porque las de adelante, sobre todo, se utilizan como fuerza. Cuando yo le saco a tierra, veis que son las que hacen más fuerza, más incluso que las de atrás. Pero si le diéramos nadando, si le consigo grabar en otro vídeo, veréis que se impulsa especialmente en las de atrás para nadar. Es súper, súper curioso que la anatomía se adapte tanto para todas las circunstancias. Y vosotros diréis, ¿y por qué no le cortan las uñas? Que esto me lo ha dicho muchísima gente. No, mira, las uñas las tiene largas porque Leonardo es un macho. Es un machito, ¿vale? Lo podéis ver por ahí. Él tiene una cola bastante corta. Bueno, pues aquí tenemos a Leonardo, ¿vale? Como veis, su parte trasera, veis el rabito, lo tiene corto, ¿vale? ¿Por qué? Porque Leonardo es un macho, ¿vale? Entonces los machos, en comparación con las hembras, tienen normalmente el rabo más corto y más grueso, precisamente porque tienen forma, pues, de aparato reproductor masculino, veis ahí que tiene su penecito. Bueno, su pene más o menos, porque realmente él lo que tiene es un órgano sexual que sale. Y es, creo que la palabra es eyector, ¿vale? Lo que hace normalmente salir, ¿vale? Única y exclusivamente para fecundar a la hembra o cuando está muy, muy excitado o muy, muy nervioso.
Y yo sí se lo he visto alguna vez. Y la verdad es que es un hemipene, cuando menos curioso y muy llamativo, porque es muy carnoso. Y por ello es muy importante que tengan mucho cuidado todas las personas que tengáis tortuga, ¿vale? Tener sumamente cuidado con que si se va a dar placer, pues que tenga cuidado porque se pueden hacer heridas si son un poco brutos. Es que son así. Las patas de delante, que os decía antes que eran muy características de los machos, es porque estas uñas tan largas que no se pueden cortar en el caso de las tortugas macho, son características principalmente para el cortejo. El cortejo normalmente de las tortugas macho hacia las hembras se hace de manera que lo que ocurre es que hacen así con las uñitas, ¿vale? En la cara de la hembra. Y se lo hacen con las dos patitas, ¿vale? Es una forma de cortejo, es una danza de cortejo. Los machos que más tiempo aguanten delante de la cara de la hembra haciendo esto, y no solo haciendo esto, sino metiéndose abajo del agua, subiendo, persiguiéndolas y tal, son los que normalmente consiguen reproducirse con ellas. Tienen que demostrar que tienen capacidad de aguante, para decirlo de otra forma. Y luego ya la hembra es la que pone los huevos y bueno, pues dependiendo de la temperatura pueden salir machos o hembras, os miraré las cifras para deciroslas exactamente, pero cuando menos es curioso, este animalito es muy muy curioso, a mí me parecen fascinantes las tortugas porque para ser unos organismos que creo que no han evolucionado mucho a lo largo de los sí, millones de años, sí que se les ve que efectivamente pues tienen gran potencial, ¿no? ¿Veis cómo se mueve más con las patas de atrás que con las de adelante realmente en el agua? Y cuando le hemos visto anteriormente en otros vídeos cómo salía hacia la isla, su potencial en las patas lo concentra en las de adelante, ¿vale? Por eso os decía, realmente todas hacen y ayudan, ¿no? Pero son como más especializadas, por decirlo así. ¿Veis que aquí está disfrutando de las gambitas? Porque más feliz con una perdiz maribiz. Fantástico. Entonces, bueno, pues eso. Deciros también que es súper importante darles pescado normalmente a las tortugas, ¿vale? Y incluso este caprichito del carbonato cálcico, de este tipo de exoesqueletos. Esto no tiene mucho nutriente, por eso os digo que es una golosina. Pero todo lo que es pescado como tal, sí que es importante dárselo porque normalmente lo que tiene es eso, carbonato cálcico, que le ayuda junto con el omega 3 a sintetizar calcio y estar fuerte y tener un buen caparazón. Es como tira de las patas delanteras con una fuerza titánica cuando se trata de irse hacia la isla. Con las detrás solo se ayuda a engancharse un poco y ya, a tomar el sol otra vez. Esto lo hacen mucho las tortugas, ¿vale? Salen bastante a tomar el sol, sobre todo entre la primavera y el verano, cuando ya no están hibernando, porque en la naturaleza, como os decía, sí que tienden a hibernar, ¿vale? Las tortugas normalmente hibernan cuando están en los ríos o tal. Hibernan normalmente desde los meses de octubre, noviembre aproximadamente, hasta los meses de calor, es decir, marzo, abril, una cosa así, es más o menos el tiempo de hibernación, es decir, se pasan 6 meses funcionando a pleno rendimiento y otros 6 meses no. Leonardo no lo suele hacer porque Leonardo está en cautividad, como veis aquí, con su climatizador y con todo, y evidentemente él no nota tanto el frío y el calor, y no obstante, su instinto le dice siempre que baje las tasas de comida y de metabolismo, y normalmente está en un estado en el cual no suele comer tanto, ¿vale? Entre octubre y ahora marzo, abril, incluso mayo, ahora le está durando un poco más este año, pero en general. Ya por abril empieza a hiperactivarse completamente como un loco, a comer, a todo. O sea, es impresionante cómo se activa y cómo se inactiva a su vez a partir de octubre. O sea, a partir de octubre no tiende a comer apenas, come muy poquito, un cuarto o así de lo que suele comer en primavera o en verano, que no para de pedirte comida. Que además él es muy listo porque sabe pedir comida dándote de cristal con la boca. Y pues eso, es bastante importante tenerlos bien alimentados y cuidados, ¿vale? Así que si tenéis una tortuga, ya sabéis, tenéis que cuidarla, protegerla y mimarla, que es un animalito cuando menos curioso, a mí me parece curioso, muy fácil de cuidar en el fondo y sobre todo
que cuando menos son, a mí me parece súper relajante esto de verles y observarles, además son muy graciosos en sí. Ha habido un montón de veces que me ha dado vuelta a la isla, tira piedras como si le hiciera ilusión, en fin, es todo un show. Es como un perrillo porque está aquí en mitad del sarao y como veis le gusta más que le miren y que le saluden que a nadie. Probablemente sea pues porque yo también me mal acostumbraba a eso desde que era un canijín de nada, una cosita minúscula. Pero bueno, la cosa es que él está ahí. Y como veis, me bajo, me subo, me bajo, me subo. También es verdad que esta isla es que ya está llegando a sus límites con él porque pesa aquí el amigo, donde lo veis. Pues la última vez que le pesé pesaba 1,800, 1,5 kilo, kilo y medio, casi 2 kilos de tortuga, kilo y pico pesará, kilo y medio fácil. Y sobre todo es que es una tortuga contundente, no solo de lo que pesa, sino de todo, o sea, de todo lo que come y demás, ¿no? De centímetros mide aproximadamente de larguito, así de caparazón entero larguito, unos 20 centímetros, si contáramos cabeza y colita, pues a lo mejor un poquito más, 30, y de ancho, pues estaba aproximadamente, creo recordar, en otros 20, casi, otros 15, 15, 20, creo que eran 16 exactamente, ¿vale? Lo que le medí. Pero claro, es un señor caparazón, es una señora caparazón lo que tiene aquí mi amigo. Y bueno, pues eso, comparativamente con una hembra, no obstante, es más pequeño, ¿vale? Porque los machos siempre son más pequeños y tal, para poder así encajar mejor para el apareamiento con la hembra y no ahogarla. Si fueran mucho más grandes y mucho más pesados, pues entonces sería un problema. Así que ya está. Esto es lo que os cuento por hoy. Fijaos si habré encontrado noticias no solo de las tortugas de Atocha, que ya os dejaré las referencias y tal. No quiero hablar mucho de las tortugas de Atocha porque ya he hecho, como digo, artículos y tal. Os dejaré por aquí en alguna descripción del vídeo para que si no habéis leído ni el artículo o el blog o lo que sea, pues oye, lo vayáis y lo leáis, no hay ningún problema, o en mi blogger y tal. Pero para que os hagáis una idea del problema que hay en España con lo de las tortugas y el porqué también de este documental, algunos datos que quizás os ayuden. Es una noticia, por ejemplo, que encontré en el que decían, se han detectado, esta noticia es de hace años, es del 2017, dicen, se han detectado hasta 17 especies diferentes de quelonios invasores en Cataluña. Quelonios, os recuerdo que son tortugas. La presencia de las tortugas invasoras, entre ellas la tortuga de Florida, como la Trechemis scripta elegans, empieza a reducirse desde su inclusión en el catálogo español de especies exóticas. Y, por supuesto, reduciendo también su venta y prohibiéndola. No obstante, aumentan otras especies exóticas que, tras haberse detectado, de hecho, según este estudio o este pequeño muestreo que habían hecho en Cataluña, hasta 163 ejemplares. Que se habían muestreado y que se habían visto entre esos 163 hasta 17 especies distintas. Se han identificado un crecimiento de otras variantes de tortugas que son exóticas, que son especies exóticas en espacios naturales y urbanos de las provincias catalanas como Girona y Barcelona. También ocurre aquí en Madrid, como os decía yo como ejemplo y tal, esta noticia es que en concreto es de Cataluña. Y suponen, por tanto, una amenaza para la conservación de las tortugas autóctonas de agua dulce, según los expertos. La tortuga de Florida es una especie invasora de las más grandes, más agresivas y voraces, que afecta, sin lugar a dudas, a estas especies autóctonas, como son el galápago europeo y el leproso, pero no es la única y, por tanto, muchas de las asociaciones y miembros de la biodiversidad están cada vez exigiendo más que haya una reducción o prohibición de la venta de todo el resto de especies invasoras, porque si no el problema jamás se podrá atajar. En cualquier caso, todo este problema del abandono, el no cuidado o la invasión de las tortugas exóticas acaban convirtiéndolas en tortugas invasoras,
son tortugas autóctonas las que se ven en este caso perjudicadas por la degradación del hábitat, por la competencia con estas especies exóticas e invasoras que han sido abandonadas normalmente por el ser humano en entornos naturales y/o urbanos. También se ven afectados al final los ecosistemas de estos mismos, incluidos las especies de patos, peces y otros animales que podamos encontrarnos en dichos lugares. Bueno, dicen patos, pero también ponen entre paréntesis aves, ¿vale? Aves en general. En el caso de las tortugas de agua, la más popular durante muchos años fue la tortuga de Florida, por su presencia como especie que, como decimos, ha disminuido en toda la Unión Europea porque se prohibía a partir de 1997 y progresivamente se fue prohibiendo en el resto de comunidades, pero sigue siendo un regalo por excelencia y de moda para muchísimas personas llegar y regalar una tortuga porque es pequeñita, es mona y parece que tiene poco cuidado. Sin embargo, como hemos visto, como os he comentado antes, eso no es así. De hecho, se explica que la prohibición y las importaciones que se prohíban están siendo efectivas contra esta especie, contra la tortuga de Florida. Entonces, ¿por qué no hacerlo con otras muchas tortugas? Porque ahora mismo de las especies más numerosas y exóticas que se están dando, sobre todo en Cataluña, por lo menos registraron en Girona y en Barcelona, perdón, en Girona y en Barcelona o en Girona y Barcelona, las tortugas de vientre rojo, la tortuga verde concina y la falsa tortuga mapa. ¿Vale? Son de las que más han crecido, por lo que os decía, porque al final la venta de otras especies pues tampoco está frenando el problema, solamente cambias una especie por otra. Y son normalmente, pues, por ejemplo, la tortuga de Florida, ¿no? Como os decía, todavía sigue teniendo bastantes ejemplares, la Trechemis scripta elegans, la tortuga del vientre rojo de Florida, como la Pseudemys nelsoni, la tortuga verde concina o la Pseudemys concina. La falsa tortuga mapa, que es la Graptemis pseudogeográfica, o la tortuga china, por ejemplo, la Mauremis sinensis, la tortuga crestada china, la Mauremis revesti, la tortuga de Nicaragua, la Trechemis gravi emoli, la tortuga serpentina o Quelidra serpentina, la tortuga mapa del sur, que es la Graptemis euachintensis, la tortuga pintada, la Chisemis picta, la tortuga china de caparazón blando, como la Pelodiscus sinensis, la tortuga caimana, como la Macrochelys temminckii, la tortuga de caparazón blando de Florida, la Palone ferox, la Galápago amarillo, la Mauremis mutica, la tortuga almizclada, que se llama así, que es la Sternotherus odoratus, la tortuga de vientre rojo, que es la Pseudemys rubriventis, y la tortuga ornada o Trachemys ornata. También aquí yo incluiría la Trachemys scripta y la Trachemys scripta trosti, que son dos primas hermanas de la Trachemys scripta elegans, son dos son distintos tipos de subespecies que sin lugar a dudas al final son todas ellas especies invasoras. Pues bien, hace poco, hablando con distintos entes implicados en estas cosillas del tema de las tortugas y su venta, incluso de las implicaciones que tenía, una de las cosas que creo que la mayor parte de la gente no sabe es que las tortugas evidentemente son un problema a nivel ecosistémico e incluso a nivel de tenerlas a veces tú como mascotas, porque se comen peces, porque en realidad son omnívoras, así que es normal que se coman peces, o incluso se pueden llegar a comer las crías de los patos. Si bien es verdad que cuando son grandes, los patos ya veis que tienen un tamaño suficiente como para que no sea un problema encontrarse con las tortugas y hasta coexisten en muchos de estos parques, lo realmente importante es que cuando son pequeños, evidentemente las tortugas, por ejemplo, se pueden comer los huevos o el pollito, porque como es muy pequeñito, muy indefenso y tal, os estoy diciendo de cuando el pollito apenas se mueve, ¿vale? El patito chiquitín. Entonces, claro, esto al final acaba siendo un problema medioambiental. Si yo tengo tortugas y al final van acaparando el espacio, se cargan, por decirlo así de manera un poco bruta, digamos que
se alimentan de crías pequeñas de pato, al final evidentemente acabó generando un problema, ¿vale? Durante muchos años era fácil también encontrar en casi cualquier casa una tortuga de Florida, como os digo, porque se vendieron especialmente entre los años 80, 90 e incluso principios de los 2000. No molestaban, eran animales muy pequeños, baratos de conseguir. Durante las últimas décadas, de hecho, se vendieron cientos de miles de estas tortugas de agua o semiacuáticas en España. Y lo que cabía en un cuenco, sobre un armario y que no molestaba, resulta que enseguida pues empezaba a crecer, además manchaba mucho y esto supuso que al final pues la gente no quisiera tener ese animal en casa y por eso llegan al abandono. ¿Y qué pasa? Que al final acaba en el estanque o en el jardín de algún familiar conocido o incluso en el estanque como ocurre en el Retiro o en este estanque que hay, por ejemplo, aquí en el Parque de Andalucía de Alcobendas, o en cualquier parque y estanque que os podáis imaginar de cualquier ciudad, o incluso yo pongo el ejemplo también del río Manzanares, ¿vale? También es otro ejemplo. En España, en cualquier caso, se ha convertido en una verdadera plaga y un factor importante en la extinción inminente de la galápago europeo, la Emys orbicularis, que es una especie autóctona de aquí, igual que la tortuga leprosa, la Mauremis leprosa. Que ambas especies, siendo autóctonas de nuestro país y autóctonas sobre todo de Europa, se están encontrando con que estas tortugas de especies exóticas las están invadiendo en el terreno, en la comida, en las zonas para tomar el sol, etc. Además de, por supuesto, la contaminación o la destrucción del hábitat natural que también estamos fomentando los seres humanos, sumado a que encima les metemos de manera inconsciente y de manera sin ningún cuidado, este tipo de especies invasoras y exóticas, que al final, bueno, exóticas, mejor dicho, que acaban siendo invasoras, al final las tortugas de nuestra propia fauna y flora de manera tradicional y que son autóctonos de aquí, se encuentran afectados. Sí que es cierto que para que evitemos este problema se tomaron ciertas medidas, ¿vale? Como muchas otras cuestiones medioambientales, al final lo que pasa es que vamos con retraso. Cuando se empezaron a vender y abandonar estas tortugas, pues se ha dejado que esto ocurra durante muchísimos años. Entonces, sí que es cierto que actualmente bueno, desde hace aproximadamente ya casi 10 años, ha habido mayor concienciación, divulgación del tema, del problema, se exige y se repite una y otra vez, no abandones a las tortugas, yo te vendo una tortuga, pero firma esto porque te estás llevando una especie exótica y no puedes abandonarla. Si no la quieres porque no te parece bien, porque no te gusta o no te convence el animal, por favor, dáselo a unas autoridades pertinentes, por ejemplo, protectoras de animales, el ayuntamiento o la policía local para pedir más información y que se lo puedan llevar a algún lugar adecuado, ¿no? Por ejemplo, el SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza, se encuentra también en contacto normalmente con todas las comisarías de policía local o municipal incluso, y han permitido pues ayudar a este control, ¿no? A este proceso que a fin de cuentas nos encontramos con las tortugas. La protección del medio ambiente, sin lugar a dudas, tiene que ver al final con una parte de gestión a nivel político o incluso de consejerías de medio ambiente que se ven afectadas porque, evidentemente, cuando todo el mundo abandona estas tortugas, pues tú lo único que puedes hacer es intentar apaliar ese impacto medioambiental, poner filtros en esos lugares de agua para que se puedan encontrar lo mejor posible, intentar que la gente no las alimente para tú tener controladas las poblaciones. Hay veces incluso que se han esterilizado las tortugas, como ocurrió, por ejemplo, y yo siempre lo he dicho, con el abandono de las tortugas de Atocha, quien asumió muchas de las cosas fue Adif. Y no era su problema. Vamos, era su problema porque estaban en sus instalaciones, pero no fue un problema que ellos buscaran. El estanque que había en la estación de Atocha en su momento, que ahora ya no está, se ha quedado en un espacio, como se explicaba en un artículo en su momento, en un espacio para explicar y para reflejar exposiciones dedicadas precisamente al cuidado del medio ambiente. Y además hay un panel fijo que siempre está explicando el problema que hubo con las tortugas de Atocha y cómo han terminado al final en una protectora. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con
un montón de tortugas que podemos encontrarnos en otro montón de sitios que son de protección animal. Véase Faunia, el Zoo de Guadalajara, o por ejemplo el propio Zoo de Madrid. En fin, hay un montón de lugares donde se están intentando recoger a estos animales porque la gente entiende, y esto es muy importante, el animal no es el culpable. Igual que en la cotorra argentina, igual que en un montón de animales que son especies exóticas, la culpa no es del animal. El animal no decidió montarse en un avión y venir hasta aquí. Ese animal fue trasladado por culpa del ser humano. Y el ser humano es también el que le abandona. No es el animal el que decide que le abandonen. Y por ende, la responsabilidad de este problema es nuestra. Así que, evidentemente, la solución también parte de nosotros. Y es más, no solamente nosotros somos los que lo gestionamos. Esto al final es como una rueda, ¿no? Hay gente que no es responsable y lo hace mal. Hay gente que intenta paliar el problema, pero claro, tampoco podemos ir contra marea. Y por supuesto, al final, la única opción realmente que yo creo que funcionaría, y aún así tampoco sería la solución maestra, es prohibir todo tipo de venta de todo tipo de tortugas de ámbito exótico. Tampoco podríamos vender realmente tortugas europeas de aquí porque tampoco sería la solución. Al final sería coger animales del medio natural para sacarlos y tal, tampoco sería bueno. Pero si tuviéramos que elegir, sí, es mejor en todo caso que se vendieran y se comercializaran, si me dais a elegir, la tortuga leprosa o, vamos, las dos especies autóctonas, ¿no? La tortuga leprosa o la galápago europea. Porque así, si luego a la gente le da por abandonarlas, pues por lo menos no estamos generando un problema mayor al medio ambiente. Aunque también lo generaríamos, porque si yo de pronto cogiera el galápago europeo, lo pongo a, venga, a que críe mucho, a vender y a tal. ¿Cuál sería el problema? Que entonces habría una sobrepoblación. Y una sobrepoblación tampoco es bueno nunca para el ecosistema. En cualquier caso, la protección del medio ambiente contra estas especies exóticas barra invasoras es cosa de todos. Además de las tortugas de Florida que se encuentran, también hay otro montón de especies, como os decía, están las cotorras argentinas, también hay plantas, insectos exóticos, por ejemplo, hay gente que abandona camaleones, ranas, en fin, un montón de animales, de insectos también incluso, exóticos que son un peligro. En cuanto a que no se pueden tener en casa estos animales como mascotas, su tendencia puede derivar en graves sanciones de hecho para la administración. Yo tengo un papel, por ejemplo, y sabéis todos que yo tengo a Leonardo. Leonardo es una especie exótica y cuando me la regalaron mis padres, pues mi padre firmó un documento de que si en cualquier momento él hacía algo ilegal o abandonaba la tortuga o tal, podía conllevar una sanción. Esto lo pone en el contrato. Cuando tú te adquieres un animal de estos. Vosotros diréis, jolín, pues si todo eso está así, ¿por qué no se cumple? Bueno, porque los animales que no deberías de tener en España como mascotas, como pueden ser todas estas especies, que os digo, exóticas, el gran problema que tienen es que muchas de ellas no llevan un microchip. Por ejemplo, los perros, sabéis que llevan una especie de chip pequeño en el cuello. Esto es para detectarles, para que haya una huella digital, una huella rastreable, igual que nuestras huellas digitales, pues haya una huella rastreable para que tú digas, ojo, cuidado, este es fulanito. Pero no lo hacen por el perro es un perro y tiene su nombre que tú le pones y tal. No, no, el microchip no es para el perro realmente, es para saber quién es el dueño. Porque ha habido mucha gente en este mundo muy mala, con perros, gatos y otros animales, que les han llegado hasta arrancar el microchip. ¿Y por qué creéis que hacen eso? Porque el microchip es un rastreo para toda la administración y demás para saber que ese perro pertenece a fulanito o a menganito, al que sea, al dueño correspondiente. Y eso está en una base de datos y, por tanto, si eso, por ejemplo, lo pillaran en mi caso, imaginaos, yo abandono a Kiara. Eso no va a pasar. Pero imaginaos que abandono a Kiara. Kiara es mi perra. Kiara, evidentemente, tiene un chip. Y si yo la abandonara, ese chip, en cuanto lo lea cualquier persona, va a decir, este perro es de no sé quién. Y entonces vendrían y me podrían poner una sanción porque yo estoy abandonando un perro. Y es una cosa prohibida. ¿Qué pasa? Que luego aquí se mueven también muchos mercados negros, probablemente, mucho
chanchulleo, etcétera. Entonces, al final es muy difícil, como os decía, nadar contracorriente, pero este tipo de cosas, divulgarlo, comunicarlo y compartirlo, creo que puede ayudar a que seamos más conscientes del problema. Y cuando seamos conscientes del problema, espero que queramos arreglarlo y poquito a poco vayamos cambiando esa tendencia. Otra de las cosas importantes es que un buen recurso que podemos consultar para saber realmente qué tipo de especie es exótica o no, porque tú a lo mejor, oye, no lo sabes, yo tampoco me sé todas las especies que son exóticas o no. Bueno, pues hay un catálogo español de especies exóticas que podéis consultar, ¿vale? Hay un listado de aproximadamente más de 100 animales que no se puede tener como mascotas, al menos aquí en España. Ha sido certificado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y sobre todo las razones pues están explicadas de por qué no se deberían de tener este tipo de especies. También se prohíbe la tenencia de especies invasoras en general, según establece una ley que se llama la Ley 42 de 2007, del 13 de diciembre del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Y de hecho ahí se define que una especie invasora es aquella que introduce o supone un determinado cambio para un ecosistema, hábitat seminatural o natural, pudiendo ser una amenaza. Así que todas esas especies estarían prohibidas. Para que os hagáis una idea y así recapitulando un poco en resumen, estarían los mamíferos, donde se prohíbe la tendencia del cerdo vietnamita, por ejemplo, la rata negra y la rata parda, el mapache, el muflón, el perro mapache también, el coipú, el bisón americano, el erizo pigmeo africano y el erizo también egipcio u orejudo, el arrui, los coatís y la raza almizclera. Y también os diré que aquí, por ejemplo, yo me acuerdo de los perritos de las praderas, que creo que no los he mencionado. Pero los perritos de las praderas también fueron un problema. Muchísima gente los empezó a comprar como mascota y al final son todos los perritos de las praderas, por lo menos de aquí de Madrid, que se encuentran todos en Fauvnia. Que está Fauvnia plagada de ese tipo de animales. ¿Pero por qué? Porque mucha gente los compró. Los compró, no fue responsable, luego los abandonaron y al final Fauvnia se tuvo que ir haciendo responsable y acabaron siendo pues sus animales. ¿Por qué? Porque los perritos de las praderas, por ejemplo, son rollo topos, es decir, tienen que hacer grandes túneles y viven por debajo de la tierra. Entonces, claro, tú ese animal no lo puedes tener, no es una mascota. Ese animal no puede ser una mascota porque tú necesitarías tenerlo en un jardín y en realidad tu jardín para él no hay nada que lo delimite como jardín. Es que se va a ir al jardín del otro y al otro y al otro. Entonces, es un problema. Hecho este pequeño paréntesis, los reptiles, dentro de las especies que os comentaba, se refieren a aquellos que están prohibidos para tener como mascotas. Están la pitón real, la tortuga pintada, la tortuga de la península, la galápago de Florida o también el galápago americano, también llamado así, y el varado de sabana, el varado terrestre africano. Esos son los que están ahí como en la lista. ¿Cuál es el problema? Y acabo el inciso porque de esto va el documental, ¿no? Como os decía, prácticamente todas las especies del género Trachemis, que son primas a fin de cuentas de la tortuga de Florida o americana, son especies exóticas y por tanto invasoras al final. O sea, da igual que prohíbas un tipo. O sea, esta lista al final no es realista porque siempre te van a faltar animales. ¿De acuerdo? Entonces yo entiendo que es muy difícil a nivel administrativo, pero tampoco sirve de nada que prohíbas a. Si luego dejo de B a Z que puedas usar todo el abecedario, pues entonces, amigo, entonces a mí eso no me influye, porque me voy a saber comunicar igualmente. A ver si me entendéis. Y el problema, por tanto, no se soluciona, creo yo. En cuanto a los anfibios, que si no me desvío. En cuanto a los anfibios, existen cuatro especies según las leyes españolas que están prohibidas para poder comercializar con ellas y son el sapo marino, el sapo común asiático, la rana de las uñas africana y la rana toro. Los artrópodos no crustáceos que entran dentro de estas listas está, por ejemplo, el picudo rojo, la hormiga fantasma, la hormiga de Singapur, la marquita asiática, la araña roja o el mosquito tigre. Pero bueno, la lista es muchísimo más amplia, ¿vale? Esto es un resumen que encontré yo por internet y que me pareció cuando menos bastante bien resumido. De hecho, por cierto, me acabo de acordar que de los artrópodos, que en este caso sí serían crustáceos, estaría el famoso cangrejo rojo,
que está literalmente en prácticamente, yo creo ya, de todos los ríos de España, pero es que ese cangrejo rojo no es de aquí. No, o sea, no es una especie de aquí, es una especie invasora. Hay un pez, creo que está también por los ríos y que tampoco es de aquí, si no recuerdo mal, que era el sifoluro, que es un pedazo de pez enorme, gigante, que también es otra especie invasora. ¿Por qué? ¿Adivináis por qué? Porque la gente no sabe cuidar de los animales, los compra, tal, los hace porque, bueno, porque a veces quieren comercializar con ellos, otras veces porque los quieren tener de mascotas y no son conscientes del problema. Pero bueno, al final el problema es que todas estas cosas acaban en los ríos, en los medios naturales, abandonadas de mala manera y acabamos generando, como os decía, un impacto medioambiental muy grande. Los cuidados genéricos, por cierto, para aquellos que tengáis así cosillas, ¿no? Claro, si hablamos de especies invasoras y tal, ¿por qué decimos que son invasoras? Aparte de la definición, los animales normalmente compiten, inevitablemente, incluso entre los humanos ocurre, por el espacio. Pensar que una tortuga realmente su vida normal es comer, nadar, tomar el sol y reproducirse, básicamente. Claro, esto si tú te lo planteas, pues lo normal es que las tortugas para tomar el sol necesitan un espacio en tierra, alguna roca o algo así. Si las especies más agresivas, como pueden ser las exóticas, pegan un pequeño mordisco a una que sea autóctona para poder hacerse con ese espacio para tomar el sol, al final tienen ellas el sol. Y si ellas tienen el sol es un componente súper importante para tener el caparazón duro, tener el caparazón bien, tener salud y demás. Igual que a nosotros nos da vitamina D y es súper importante. Una persona que no toma nada, nada, nada del sol, pues evidentemente no va a tener buena vitamina D y al final eso afecta en toda su salud. Si queréis verlo, pues tenéis vídeos por el canal, sobre todo en bioquímica, que os explico la importancia de las vitaminas, ¿no? Entonces, claro, esto al final es una cosa que es importante también para las tortugas, por ejemplo. Si yo no tengo sol, pues tengo menos salud. Y si tengo menos salud, al final, esto es un bucle. Si yo no tengo tanta salud, al final, evidentemente, pues a lo mejor como menos, o soy menos rápido, o tengo el caparazón más blando y no tan bien porque al final no estoy tomando sol y por tanto no lo tengo todo lo bien cuidado que puedo. Y al final eso acaba concluyendo en que tenga lesiones de manera más fácil por cualquier golpe. Eso puede implicar una infección, puede implicar enfermedad y que pueda morir. Puede también pasarme que si yo estoy compitiendo con una especie más agresiva, la especie más agresiva coma más que yo. Y si yo tengo menos alimento, también puedo morir de inanición. También puede ocurrir que la especie exótica no solamente me quita el alimento y me quita el sol, es que resulta que también me quita parejas, porque hay también posibilidad de que se entrecrucen especies, me puede llegar a competir a nivel reproductivo en algunos casos, y lo más importante, también me compite a la hora de nadar, que a lo mejor no me puedo mover igual. Conclusión, que al final todo eso acaba provocando que haya más competencia, más o menos reproducción de unas especies u otras, ataques entre ellas que pueden conllevar evidentemente que haya, si tú eres una tortuga más agresiva y el otro no, y esto es un poco como el bullying, ¿no? Si una persona siempre pega a otra, al final la que siempre recibe golpes, pues tiene más probabilidades de tener heridas y heridas que a veces son graves. Y luego hay otra cosa muy importante que yo creo que hay que tener en cuenta. Y es que las especies normalmente invasoras, por ejemplo, la tortuga de Florida, es una tortuga que viene de otro ecosistema y de otro ambiente. Entonces, a lo mejor un hongo, un parásito de lo que sea, de aquí, por ejemplo, no le afecta. Porque no ha evolucionado aquí su desarrollo, sino que ya ha llegado aquí y chimpún. Sin embargo, las especies autóctonas sí que han evolucionado durante muchísimo tiempo en ese sitio, en ese hábitat. Y lo normal es que parásitos, mosquitos, insectos de todo tipo se hayan adaptado a ese tipo de tortuga. Y por ende,
pues la pueden infectar, le pueden dar enfermedades y tal. O sea que no solo la especie autóctona se tiene que enfrentar a las enfermedades típicas ya tradicionales, sino que encima le tenemos que sumar todas las enfermedades y cosas que nos puedan llegar a traer las externas. Claro, eso es un problemón importante. Entonces, al final, para atajar este problema o para intentar equilibrar la balanza, una de las muchas maneras que hay para poder evitarlo es intentar sacar poco a poco estas especies exóticas o invasoras de los medios naturales para que se puedan recuperar especies como las nuestras autóctonas, ¿vale? El galápago europeo y el leproso, y que ambas estén lo mejor posible para que podamos recuperar nuestra fauna y flora autóctono. Y pues las otras no sean un problema, ¿vale? No obstante, con el tiempo, aunque como os digo, se ha ido reduciendo esa proporción de la Galápago de Florida, que de hecho una de las cosas que también está haciendo que sea un problema tan a largo plazo es porque estas tortugas tienen una vida normalmente de entre 30 y 40 años, su tamaño es bastante grande y son bastante agresivas. Pueden llegar a medir hasta 30 centímetros de largo, o sea que es un bicho grande. No tampoco súper grande, pero bueno, es un bicho grande. Y es bastante agresivo. En muchos casos hay muchas especies que son muy agresivas, son fáciles de lanzar el mordisco. Y como os decía antes, cuando os contaba en algún momento la anatomía y cómo es una tortuga, realmente las tortugas es verdad que no tienen dientes, pero tienen un pico muy bien aserrado y como te muerdan bien, pueden hacer una gran herida. Entonces, imaginaos, a nosotros como nos ven grandes, a lo mejor no tienden a morderte tanto, pero ojo, ¿tú crees que les va a temblar el pico a la hora de morder a otro congénere suyo que le moleste para tomar el sol? Pues a las tortugas normalmente de especies exóticas no les molesta en absoluto hacer ese movimiento, entonces es un problema. Es curioso porque, claro, las apariencias engañan. Tú ves una tortuga y dices, ah, es lenta, pero ojo, cuidado que como te descuides 2 minutos va más rápido de lo que parece. Acordaos del cuento de la tortuga y la liebre. También hay que decir que muchas veces nos parece que son animales que son pequeñitos, efectivamente, cuando los compras, pero esto es como cuando compras un perro que de cachorro es muy mono, pero ojo, que luego a veces crece y tienes un pitbull de grande. Amigo, pues es lo que hay. Otra de las grandes cosas que yo creo que hay que tener en cuenta es que cuando se trata de animales así que tú los ves, pues aparentemente dices, bueno, pues esto no llevará mucho cuidado porque está en una pecera ya, pero la pecera se mancha y hay que limpiarla y no huele bien, etcétera. Entonces, intentar de verdad informaros bien antes de haceros con algún tipo de animal porque luego las consecuencias y tal a veces son por inconsciencia más que por otra cosa. Otra de las cosas que os quería comentar es que, aparte de tener este tipo de apariencia engañosa, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que las especies invasoras rompen el equilibrio natural y no es, insisto, culpa de ellas, es culpa nuestra. Pero quiero que os quedéis también con este dato. Y es que por no cuidar, por no ser más cuidadosos con este tipo de detalles, el abandono de especies, como las tortugas, entre otras muchas, y nuestro movimiento de ellas como si no pasara absolutamente nada, no solamente rompe los equilibrios de los medios naturales, sino que estamos consiguiendo, gracias a este tipo de actitudes, que se produzca la segunda causa, o está considerada esta como la segunda causa de la pérdida de diversidad o de biodiversidad en el mundo. ¿Sabéis cuál es la primera, verdad? La caza. La caza. Cazamos tantísimo, consumimos tanto nivel de alimentos y de animales sin ningún tipo de cuidado que al final acaba siendo un problema. Así que esos son dos datos que creo que nos tienen que dejar mucho, mucho que reflexionar. Además, insisto, tengamos en cuenta que la apariencia engaña mucho. Tú en principio ves tortugas y no te parece que haya,
tú la ves y dices, bueno, este animal, ¿qué va a hacer? Y tal, pero las tortugas de verdad de especies exóticas, además es que suelen ser más grandes que las de los ambientes europeos y al final es eso, es que compiten completamente por absolutamente todo y ganan. De hecho, no solamente hay una afección para las tortugas, sino para otro montón de especies, como os he comentado antes, por ejemplo, con las especies de los polluelos, de los patos y tal. Pero he encontrado hace no mucho una noticia que también dice que incluso se comen a los huevos de renacuajo de las ranas. Y este comportamiento al final acaba afectando a toda la biodiversidad de los ríos, la biodiversidad no solamente de la fauna, sino evidentemente de la flora, porque al final siempre está todo unido. Todos los ecosistemas están conectados como si tuviéramos un montón de cables, un montón, montón, montón de cables, todos, todos, todos conectados entre ellos, de maneras que son invisibles para nosotros, llamados lo que ya os expliqué en algún momento, los ciclos biogeoquímicos, que los podéis ver por aquí por el canal. Todos esos ciclos, todas esas partes que no vemos, todas esas flechitas que veis en esos dibujos, son conexiones, conexiones de materia, de energía, de transformación de la energía, que al final, bueno, primera ley de Newton, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues efectivamente, la energía es eso, pero la energía está en prácticamente todo y todo ello está conectado. Entonces no podemos considerar que una cosa es una cosa y ya está, ¿no? Esa cosa siempre está conectada con otras 20.000, ¿vale? Actualmente tenemos catalogadas en España especialmente a 8 especies invasoras que amenazan la biodiversidad actualmente y de hecho consideradas por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza o el UICN como las que pueden llegar a causar una, pues eso, ser la segunda causa de pérdida de biodiversidad y por tanto son un problema medioambiental. Pero como os decía antes, por ejemplo, y como os estoy enseñando prácticamente, todo esto que estamos viendo aquí en las distintas cositas que os estoy enseñando de los distintos estanques son un problema a nivel también socioeconómico finalmente, porque claro, cuando tú abandonas tortugas y están al final en una fuente, pero claro, uff, es que este agua ya no huele bien, entonces hay que meter un filtro, un gasto económico, que sale por supuesto de impuestos y sale de la Consejería de Medio Ambiente, ¿vale? O sea, de todos los sitios, de todos los municipios, de todos los. A ver, obviamente es un problema. Aparte de todo el daño que hacemos al ecosistema. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que cada acción nuestra tiene una consecuencia. También he encontrado información sobre cómo están las tortugas invadiendo el Guadiana, el río Manzanares también tiene tortugas de especies invasoras. Tengamos en cuenta que son especies que, como os decía, son normalmente de climas de México y Estados Unidos y se hizo muy popular en los años 90 el comercializarlas, pero sin lugar a dudas, pues eso, pues son un problema. Si estás en Zaragoza también hay problemas. De hecho, todo el gobierno de Aragón tiene comunicados de los catálogos de especies exóticas, no solo a las de España, sino que ellos mismos también han hecho su propio cribado, igual que hicieron en Cataluña. Y se están planteando si a lo mejor, pues eso, intentar poner algún tipo de microchip. Lo que pasa que los microchips, como decía antes, que presentan algunas especies, como pueden ser los perros, los gatos y tal. Por desgracia no son siempre fiables porque hay personas que son desalmadas y los arrancan. Y luego también porque el microchip funciona para determinados animales, pero en concreto las tortugas tienen una piel muy dura y su propia anatomía no nos permite tanto hacer este tipo de identificación. Pero bueno, sin lugar a dudas hay que intentar tener algún tipo de control, insisto, a través de la legislación, porque viendo que la sociedad no lo controla, pues creo que la solución está o pasa por concienciar, por poner evidentemente medios para que ya los hay, ¿no? De protectoras y lugares donde la gente pueda dejar este tipo de animales. Y también, y esto siempre es así, teniendo en cuenta
Por supuestísimo que las administraciones tienen que prohibir, porque al final somos como niños, hay que prohibirnos las cosas y si no, no aprendemos. Así que en ese sentido voy a cerrar esta parte con un poquito de legislación para que veáis que hay un argumento detrás y que realmente las administraciones han hecho cosas. Aparte de la ley que os he comentado antes de 2007, realmente hubo un real decreto denominado como 630/2013, ¿vale? Este se hizo el 2 de agosto de 2013 y se reguló el catálogo español de especies exóticas invasoras, donde se introdujo a estas especies que os he comentado antes, entre otras muchas. El Real Decreto de 216 de 2019, que se hizo el 29 de marzo y que aprueba la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la región ultraperiférica de las Islas Canarias, por el que se modifica el Real Decreto anterior, donde faltaban estas especies. El Decreto 64 de 2006, que se hizo el 7 de marzo, concretamente con el Gobierno de Aragón, que reguló la identificación de los censos municipales y el registro autonómico de los animales de compañía, que esto mismo os he de decir que en esos mismos años, 2006, 2007, 2008, fueron cuando lo hicieron prácticamente todas las comunidades autónomas. Y debemos de tener en cuenta, por tanto, como os llevo diciendo todo el tiempo, un animal como una tortuga es un animal maravilloso, hay que quererlo, hay que respetarlo, hay que saber cuidarlo y, por lo general, estáis adquiriendo una especie exótica que al final puede llegar a ser una especie invasora. Puede hacer mucho daño al ecosistema. Lo que tenéis que tener claro es que eso es así, así que si en algún momento no queréis tenerla, llevarla a un lugar adecuado, a un lugar donde la puedan cuidar. O dárselo a alguien, a lo mejor, que a lo mejor tenéis un amigo, un primo, que sí que quiere cuidarla y la va a cuidar bien. Perfecto. No importa. Lo importante es que no acaben en los ríos ni en ningún otro sitio donde de verdad puedan generar un problema para el medio ambiente. Ese es el objetivo que tenemos que tener claro.
Caminando aquí por las calles de Sanse y de Alcobendas para llegar a esos sitios donde, como os decía, encontramos un problema ecosistémico importante en microecosistemas, ¿vale? Porque son pequeños ecosistemas en pequeñas fuentes o estanques, ¿vale? Pero bueno, yo creo que es algo incluso en el retiro, como también os enseñaré, pues son lugares de ejemplo, ¿vale? Esto yo creo que está súper extendido. En el río Manzanares también las he llegado a ver, aunque no he podido documentarlo. Pero bueno, es un ejemplo y un reflejo de este gran problema que yo creo que tenemos a nivel, ya os digo, del abandono de especies como las tortugas. Pero incluso yo voy a más, ¿no? A otro tipo de especies como las cotorras argentinas, los gatos, los perros, tal. Podríamos hacer un documental de cada uno. Y bueno, si me lo queréis y me lo pedís, también os lo hago. Pero vaya, que es verídico, ¿no? Es una realidad que tenemos un problema, que es importante solucionarlo y que os diré que también, aunque yo he elegido el Alcobendas y San Sebastián de los Reyes por proximidad geográfica o lugares como el Retiro en Madrid o cosas así, realmente esto, bueno, yo creo, ya os digo, que se extiende por toda España y sobre todo creo que es un problema que no tiene culpa la administración. De hecho, al contrario, normalmente los ayuntamientos se están haciendo responsables de introducir filtros, depuradoras de agua, en algunos casos se están poniendo rampas para que los animales puedan subir a tomar el sol y tal, o sea, un poco de lo que os comenté en su momento en el artículo y en los hilos y, bueno, cuando yo trabajé en toda la información del trabajo de las tortugas Tatocha, creo que lo dejé claro, que ADIF había hecho todo lo posible como organización. O sea, a ver, es que no es un problema suyo, pero se comen ellos el pastel. Entonces hacen, pues, lo que pueden, lo que se puede. Pero, desgraciadamente, pues, bueno, a veces eso, pues es lo justo, no se puede llegar a más. Por otro lado, os diré que en cualquier caso, creo que el objetivo de concienciaros a todos y concienciarnos todos, yo también me incluyo, es porque realmente la comercialización de estas especies, que es bastante fácil y tal, no se ha frenado. Es un problema también actual. Quiero decir, sí, se prohibieron la venta de las Trachemys scripta elegans, pero bueno, pues seguimos vendiendo otro montón de especies que también implican ese daño, entonces no estamos solucionando 100% el problema. Y aunque se anuncia con carteles y demás, pues no es suficiente, la verdad, no es suficiente, porque lo que hace falta es conciencia social, y eso es lo que vamos a intentar que repercuta en este vídeo. Pues esto, amigos, es el estanque
¿vale? Como veis tiene vallas, pero bueno, esto era pensado como una fuente, como podéis ver, con plantitas, muy mono, y se convirtió en un lugar en el que, bueno, pues como se ve aquí, está plagado de tortugas. Os he de decir que para mí esto es uno de los lugares favoritos donde vengo y me relajo, porque me gusta mucho verlas, me tranquiliza mucho. Pero admito que, bueno, pues como os decía antes, esto es un problema medioambiental, ¿no? Mirar cómo toman ahí todas el sol. Intentad hacer un zoom. Ya lo veáis bien, veis ahí, están todas tomando el solecito. Por aquí también. Pero veis que hay un montón de tortugas de tamaños diversos, variopintos, especies evidentemente diferentes y tal, que era lo que comentábamos. Y bueno, aunque el chorro de agua es continuo, pues claro, el agua no deja de ser un agua estancada, ¿vale? Las tortugas en este tipo de hábitats pueden vivir sin ningún tipo de problema, pero claro, bueno, pues como veis, no puede haber peces, no puede haber patos, a lo mejor, que también podría haber por aquí algún patito o cualquier otro tipo de animal, ¿no? Y bueno, pues me están mirando, mirar la cara de darme algo de comer, pero si ahí fue que no les damos de comer, ¿verdad? Pues os lo voy a enseñar. Mirad lo que tiene puesto aquí el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Pone prohibida la alimentación de animales en la vía pública, salvo en espacios habilitados a tal fin y por colaboración o colaboradores, cuidadores autorizados por razones de salud pública y protección al medio ambiente urbano de acuerdo con la ordenanza municipal, ¿vale? Con las ordenanzas municipales. Esta infracción grave, sancionada con una multa de entre 750 y unos 1.500 euros en el artículo 37 de las infracciones, ¿vale? Es la Delegación de Parques, Jardines y Salud la que está gestionando esto aquí en Sanse. Y en Alcobendas, que yo sepa, pues tres cuartas de lo mismo. ¿Vale? Esto es... Mirad, ahí hay un macho que está intentando cortejar a una hembra. Mira, mira ahí cómo le hace lo de las... ¡Ay, ay, ay, ay! Cosa más buena. Mirad, mirad. ¡Ay! Se ha ido para abajo. Le estaba haciendo lo de las patitas en la cara. Es monísimo. Mira, aquí hay otro. Aquí hay otro que está intentando ir de Don Juan. Están en época de apareamiento, ¿vale? Por eso están haciendo esto ahora los machos. En otra época no lo suelen hacer, pero ahora mismo sí. Es un tanto gracioso porque ves a los machos que son súper pequeños intentando hacerlo con las hembras que son tres veces más grandes que ellos. Y dices, pero si no, no vas a poder, hijo. Pero bueno, ellos lo intentan, oye. No tienen problema. Vale, pero como veis hay tortugas de todos los tamaños, de todos los tipos. Pues aquí tengo de fondo a las tortuguinis por ahí. Pues lo que os decía, este sitio a mí me encanta, me relaja mucho, me gusta mucho. Creo que la Consejería de Medio Ambiente de aquí, de San Sebastián de los Reyes, pues cuida bastante de estos animales dentro de lo que pueden hacer. Como veis, cada vez son más, se reproducen entre ellos. Esto es un problema medioambiental, insisto. Aquí, bueno, pues es un sitio al final un poco aislado, es una fuentecita, es un tal, pero es un problema, ¿eh? Es un problema. Me están mirando todas, de verdad. Es que, claro, se piensan que tengo comida. Porque aunque esté prohibido, pues me imagino que alguien igual les viene y les echa, ¿no? Bueno, y a mí yo creo que ya me han visto muchas veces, entonces también ya me conocen. Pero sí, sin lugar a dudas, este es uno de los sitios que os quería enseñar, porque yo este lo conozco de toda la vida. Y desde que yo tengo recuerdos de pequeña, también ha habido tortugas aquí. Especialmente, como os digo, claro, yo las tuve de pequeña y... Y pues bueno, pues desde entonces más o menos ha sido cada vez más generalizado y las consejerías y todos los miembros de medio ambiente pues se intentan controlar, pero la vida es así
Y bueno, pues este es uno de los lugares que os quería enseñar como ejemplo, aparte del estanque del Retiro que ya os he enseñado. Y bueno, vamos a andando para Alcobendas, ¿no? Vamos a enseñaros otro sitio que en Alcobendas también tiene esta problemática. Yo os he buscado ejemplos por aquí. Que por cierto, quiero hacer un pequeño inciso. No lo estoy haciendo para criticar ni muchísimo menos ni a Alcobendas ni a San Sebastián de los Reyes, lugares que yo amo profundamente, que tienen las mejores fiestas del mundo ambos pueblos, ni nada de eso, ¿vale? Todo lo contrario, esto lo hago porque creo que hay que dar comunicación, creo que estos dos ayuntamientos lo están gestionando bastante bien, están haciendo todo lo posible y están en contacto con protectoras y con asociaciones, igual que creo que Adif lo hizo muy bien en Atocha, igual que creo que en el Retiro también se está medio gestionando el proceso y el problema, se está haciendo lo que se puede en cada caso, ¿vale? Insisto, es un problema que generan las personas que lo abandonan y que las personas que lo tienen que administrar, pues bueno, pues hacen lo que pueden y ya está, no se puede hacer mucho más. Yo hago mi parte, que es divulgarlo y comunicarlo, a ver si así ayudo. Así que nada, vamos a Alcobendas. Buenas a todos, aquí estamos en San Sebastián de los Reyes y estamos yendo hacia el metro para acercarnos hasta Alcobendas a grabar a las tortuguinas, para poder verlas y que veáis otro ejemplo claro, igual que os enseñé hace poco el ejemplo de Sanse o el del Retiro. Así que, pues nada, vamos al lío. Por cierto, también llevo esto, que es una cámara, y no sé si podré sacar algo con ella, pero bueno, voy a intentar hacer cositas o igual. Ya veremos a ver qué sale. Hola, estamos llegando al parque de Alcobendas que os dije que teníamos que venir a ver, donde hay unas tortugas preciosas, entonces vamos a intentar sacarles fotitos, algún vídeo para que las veáis y tal, y para que veáis otro lugar de ejemplo de, como os decía, del abandono y demás. No os voy a sacar... Bueno, mientras grabo esto y tal, y lo edito y todo eso, igual os puedo grabar a Leo otro poco más. Pero Leo últimamente está un poco pocho. Está ahora con baja vitamina A. Y bueno, no está el pobre en su mejor momento. Entre que se hace alguna que otra herida con las uñas, porque es muy potente. Y la falta de vitamina A ahora mismo un poquito, que es pues porque es muy grande y yo le estaba dando poco pescado. O poco hígado, le tengo que dar más. Así que, bueno, pues nada, estamos ayudándole a que recupere los niveles de vitamina A y que se ponga bueno pronto. Pero esto os lo digo para que os hagáis una idea de que incluso con una baja vitamina A, por ejemplo, como puede ocurrir, en el caso de Leonardo no le va a pasar nada porque me tiene a mí y le voy a cuidar muchísimo para que eso no pase. Pero imaginaos una tortuga que viva en un estanque o en un sitio así... que probablemente no recibe la mejor dieta, así que también eso puede influenciar mucho en su tasa de supervivencia y tal. O asimismo, si tú vives en el medio natural, por ejemplo la Emis orbicularis o las tortugas que os comenté que son autóctonas de aquí, pues claro, tienen un problema, ojo, con competir por el alimento, porque si a mí me falta alimento, alimento como un hígado de pescado y tal, y que de ahí extraigo la vitamina A y un montón de nutrientes y un montón de cosas importantes para mí, pues amigos, tenemos un problema, ¿vale? O sea, eso puede también suponer la muerte de especies autóctonas de manera importante, ¿no? Entonces, pues bueno, que lo tengamos todos en cuenta y... ¡Ay! Me ataca una mosca.
cuánta mano me cogen, oye, es una cosa. Entonces, bueno, eso, que sepáis que es muy importante, ¿vale? Controlar la alimentación de una tortuga si la tenéis, creo que ya os lo expliqué en otro fragmento, pero pues eso, que veáis que incluso yo, que estoy relativamente pendiente, y también pueden pasar cosillas. Así que nada, vamos a ver las tortuguinas de Alcobendas, que ya os digo, están bastante bien cuidadas, igual que las de Sanse. Y pues nada, a disfrutar de esta aventura juntos. Bueno, pues eso, es un típico parque, como veis, aquí con sus patitos, con sus socas. Los veis, ¿no? Todos monos preciosos. Vale, mirar todo lo que tienen para allá. ¡Hombre! Tenemos aquí una amiga que nos viene a decir hello. Hello, y pedazo de señora tortuga. ¿Veis lo que os decía? Buah, esta está llena de verde, de algas. Bueno, no sé si se aprecia, pero algo muy... Ahora, ¿veis qué verde está? Está bien, a ver si le doy algo de comida. Pero como os dije, en Alcobendas y en Sanse, para controlar un poco, se ha prohibido que se les dé comida, ¿vale? Que luego, no obstante, pues supongo que siempre habrá alguien que les dé, pero esta está súper cubierta de algas, ¿eh? Esta está demasiado. Esta yo creo que está un poco enferma, probablemente. No sería nada raro. Y aquí tenemos otra, que le hemos interrumpido su solera, porque estaba allí en la plataforma esta, tomando el sol, y se ha asustado. Entonces, bueno, pues ahí está. Mirad, por ahí sale otra. Ahí está. Mirad qué monas. Mirad, por ahí está otra tortuguina. No sé si haya captado la cámara, pues está un poco lejos. A ver. Bueno, ahí anda otra flotando. Vale. Como veis, hay algunas por aquí. Como este estanque es más grande, cuesta más ver las que las que vimos en la fuentecilla zona verde de Sanse, ¿vale? Pues este estanque, obviamente, como veis, es muchísimo más grande. Esto es un señor parque muy bonito. Thank you.
un poco más verlas, pero porque no es que haya menos tortugas, ¿eh? Hay un montón, lo que pasa es que están en un espacio más grande y pues esto está siendo ahora a primera hora de la mañana y claro, pues no es la hora más... No la más óptima, tampoco sería correcto decir la más óptima, pero digamos que evidentemente bueno, les hemos pillado probablemente algunas durmiendo y demás. Las tortugas, recordar que son animales ectotérmicos, es decir, que lo que más buscan es salir al solecito, ¿vale? Aunque sea ahora con mucho calor, pero tienden a salir al sol para captar las vitaminas, para fijar el calcio y todo lo que comen. Además, en este estanque que Dios nos ha visto, hay peces, así que estoy convencida de que las tortugas atacan y se cargan algún que otro pez, fijo. Además, es una cosa que el otro día la vi, espero encontrar el vídeo para poderos incluir ahora a continuación, pero las tortugas tienen un problema y es que si se caen y se quedan boca abajo, las tortugas pueden llegar a morir asfixiadas por inanición, etcétera, porque estar boca abajo, o sea, perdón, boca arriba, ¿vale? A la vuelta, digamos, es contraproducente para ellas. Entonces, una de las cosas más llamativas es que pues en muchos casos las tortugas lo que hacen es que se ayudan, ¿vale? Para que esto no pase. Entonces, como que entre todas se van a dar la vuelta. Es una cosa que se ha visto en muchísimas especies, por no decir en todas, y que se intentan ayudar siempre. Porque ellas son conscientes de que si un congénere suyo se queda dado la vuelta, tiene probabilidades de morir. Y aunque no son animales hipermega ultra sociables, tampoco son asociales realmente. Y por ende, pues al final, pues eso, pues son animales que les gusta colaborar entre sí, aunque sea a nivel especie, ¿no? Y finalmente tendréis, bueno, tres cositas, sí, creo que son tres cositas que quiero decir para cerrar la vida de las tortuguines. Una es que lo he pasado muy mal haciendo este vídeo. Lo he pasado muy mal porque hace mucho calor, tío, muchísimo calor. Y grabar esto en una época en la que las tortugas estén activas tiene que ser en verano, pero es que hace mucho calor. Entonces, bueno, que se ha hecho mucho calor, he sufrido yo. Pero que espero que os guste, le des like y suscribís y todas estas cosas. Punto número 2, que si queréis ir a ver las tortugas de Alcomendas, la parada más cercana de metro es Marqués de la Valdavia. Y si queréis ver las de aquí de San Sebastián de los Reyes, la parada de metro más cercana, ambas son de Metro Norte y Línea 10, es Baunatal, ¿vale? Y bueno, luego ya están las del Retiro, que esa es Metro Retiro, Línea 2 de Madrid. Y bueno, las tortugas del zoo de Guadalajara, pues os tendríais que ir hasta Guadalajara. Quiero recordar que no sé cómo de lejos o cerca se llega a la estación de Renfe, la verdad, lo sinceramente lo digo, no lo sé. Porque yo fui en excursión con mis amigos y fuimos en coche. Entonces, pero bueno, que no está descomunicado si queréis ir a verlo. Y las tortugas de Atocha, que en su momento se movieron a Navas del Rey, pues también, que yo sepa, se pueden visitar. Así que, si sois fanáticos y queréis verlas, pues para adelante. Así es que, nada. Lo he dicho, dejar mucho amor en este vídeo. Por favor, mirarme las pintas con la mascarilla, por favor. No lo voy a quitar, por favor, es horrible. Así, un poco mejor. Bueno, pues eso, que espero que os guste el vídeo, que le deis un like, que os suscribáis si no estáis suscritos, que yo no sé qué entonces estáis viendo aquí. Mira, hombre. Y que nada, que un besito muy grande. Pues hasta aquí por hoy, Amo Curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.